¿Qué hacen? ¿Cómo están? Buenos días si están en Paraguay. Buenas tardes si están en España o alguna ciudad de Europa. Hoy tenemos torneo. A ver, voy a mandar de nuevo el link del torneo. Veo que ya hay gente conectada, gente que ya se anotó. Está sábado como primer preclasificado, Johnny segundo, Matías Marejo tercero, está Orlando Domínguez, Gonzalo, Amin Vera. Acabo de pasar el link en el chat. Para los que quieran jugar tienen que ser miembros del club que tenemos en chat.com, Club de Ajedrez ABF. El link del club, a ver, porque también si quieren jugar es abierto, nada más que tienen que formar parte del club. Ahí está el link del club, piden solicitar ser miembros y yo les acepto al instante. Eso es gratuito. Es gratuito, exactamente. Así que... Gente, desayuno, desayuno online, buen día, desayuno online. Esta madrugada de domingo, Domingo de Ramos, por cierto, viene la Semana Santa. Estamos para jugar y comentar este torneo de los socios del Club de Ajedrez ABF, de nuestros seguidores, de chess.com. Inscríbanse, gente, vamos a jugar el torneo. Prepárense, vamos a jugar el torneo. Tenemos una linda mañana para... Calurosa parece en la mañana, ¿verdad? Sí. Para divertirnos. A ver. Nosotros vivimos en una casa que mantiene mucho su temperatura. Si ayer hacía fresco, pues acá sigue haciendo fresco, aunque afuera ahora ya haga calor. Empieza en 10 minutos el torneo. Entonces, como todavía no salimos afuera, no sabemos si afuera hace calor o frío. Está, ya tenemos 10 anotados, 9. A ver, gente. Ahí se anotó Axel Paredes, está Mim, está Santino. Bueno, este torneo es 3 más 2 a 9 rondas, el sistema suizo, o sea que tienen... Una vez que empiecen las partidas, nosotros vamos a comentar y una vez que terminen de jugar todos, automáticamente el programa hace el emparejamiento de la siguiente ronda, ¿ok? Es decir, puede haber un lapso de tiempo que uno está sin jugar, que tiene que esperar su emparejamiento. Claro, tiene que esperar hasta que le toque la siguiente ronda. Todos tienen que terminar. Sistema suizo, ¿cierto? Sistema suizo. Sí. Dice que es súper temprano, dice que Hani madrugó para el torneo. Estamos madrugando todos, me parece que los horarios se trastrocaron un poquitito. Pasa con que el tema de la... el tema de la cuarentena. Cuarentena. Los que quieran jugar, recuerden el premio, un mes diamante para cuenta diamantechess.com. Hola Marga, buenas tardes, sí, ella está en España, ¿viste? Está, por eso hicimos este horario, para que les quede bien a los amigos de España y Europa, sobre todo. Acá en Paraguay es un poco temprano, un domingo para despertarse. Entonces, buenas tardes, ¿qué tal, Marga? Un poquito temprano para los paraguayos y no están tan acostumbrados, parece, los muchachos. Con esta cuarentena, tenemos torneo que empieza en 8 minutos. 8 minutos. El link del club en el chat para los que quieran formar parte, les acepto ahora. Y el link del torneo para los que quieran jugar una vez que sean miembros del club. Gracias a todos por el host. A ver si son las 4 de la tarde, dice. Bueno, sábado sigue como primer preclasificado del torneo. Está Johnny, está Gonzalo, hay varios chicos de la academia. Para los que quieren jugar tienen que ser miembros del club y... Una vez que sean miembros del club ya les sale el torneo, ya pueden entrar al enlace. Asociarse al club no cuesta nada, simplemente entrar al enlace y es gratuito formar parte del mismo. Sí, una forma de apoyar el canal, ¿verdad? Así mismo es. Si quieren jugar, hoy tenemos un evento también. Tenemos otro evento a la noche, a las 7 de la tarde, ¿cierto? Sí, de Paraguay contra Argentina. Va a ser prácticamente un match Paraguay-Argentina, están los mejores de acá, de Paraguay. Son por lo menos, ¿cuántos grandes maestros? ¿Tres grandes maestros? Sí. Vamos a hacer la división de en vivo como le gusta a la maestro gente. Maestro Fide.
y a la noche, y del lado argentino hay varios grandes maestros también, entonces va a ser un match sí. muy profesional, muy duro. Ahí está. Mientras esperamos que se anoten al torneo, este es el match que se va a jugar hoy. Argentina-Paraguay, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina. Los jugadores, para los que quieran seguir los comentarios a través del canal, vamos a estar comentando con el maestro Ricardo las partidas. Bueno, buenos días. Hola, Ela. Anotate para el torneo. Empieza en 6 minutos. 6 minutos. Y sábado sigue primero. Ahí está el link del torneo. Pueden buscar Torneo Fan Club ABF Chess. Ahí ya entró Yakuza con bandera de Cuba. Es rápido, es muy rápido para mí, pero bueno. Sí, hay que jugar un poquito rápido. Un poquito exigente, ¿verdad? 3 más 2. Coste que para los que son muy de blitz, 3 más 2 es casi una partida pensada, ¿verdad? Eso te dicen, ¿verdad? Hay gente que un minuto es para ellos él. Así ha evolucionado el ajedrez. Ah, ok. A ver, ¿me pasaron algo? Esto es edición en vivo. Ah, pucha, la palabra del día. Ayer le bajamos, Gabriela, finalmente. No, hay empezamos, con la fobia. Empezamos con las 15 fobias más raras. Y aparecieron más y más y más fobias, porque entramos a nuevas páginas y encontramos nuevas fobias extrañas del internet. Ya irá apareciendo la palabra del día. ¿Cuál es o la si palabra no, para el torneo? O si no tienen alguna, ¿tienen ustedes alguna palabra? Y vamos a adoptar la palabra del día. Alguna palabra interesante que amplíe nuestro horizonte, nuestro bagaje cultural. Tengo que tener una palabra para el torneo, ¿cierto? A ver. Bueno, ahí le acabo de aceptar a dos miembros nuevos, así que pueden entrar el link para los que quieran jugar. ¿Cómo se inscribe que había el torneo? Tienen que entrar en el enlace. Ah, el enlace que enviaste. Oxymoron, dice Raúl Rojas. Oxymoron, me suena, interesante palabra. ¿Vos tenías una palabra que usaron alguna vez en ese club de literatura del lugar donde vos te ibas, te acuerdas? Que te hacían hacer oraciones. Ah, y sí, en los talleres de literatura te tiran una palabra y vos, sin saber qué significa esa palabra, tenés que construir una historia en torno a esa palabra. Eso en forma de ejercicio, así de escritura creativa. Oxymoron, bueno, ya está. La palabra del día, gente. Oxymoron. Bueno, asumimos que existe tu palabra, mi amigo Rojas, de México, ¿verdad? Sí. Amigo Rojas mexicano, asumimos que tu palabra existe. Oxymoron. 3 minutos. No tengo la menor idea de lo que significa oxymoron, ¿eh? Entonces realmente vamos a ampliar nuestra cultura hoy. 3 minutos. A ver, vamos a googlear un poquitito. Oxymoron, gente. Una palabra que suena maravillosa. 3 minutos y empieza. Tres minutos y empieza. A ver. Ahí está. Tres minutos y empieza. No, Marga, no tengo activado todavía. Es algo que está pendiente, como siempre. Los bots. Pero tengo un moderador ahí. Un poquito responsable, que siempre está. Ah, ok. Add arena para poder jugar el torneo. Y oportunidad de subir el lonche junto con ya son 12 jugadores. Bueno, oxymoron es una palabra impresionante. Oxymoron es una palabraza, una palabra literaria, propia de la literatura.
chicos, empezamos enseguida. Empezamos en un minuto. Un minutito. Un minutito. Ya son 14 jugadores. 14, 14. Tienen que ser miembros del club. Y último, el link del torneo. Acabo de aceptar gente. Así que espero que se hayan conectado. Pasó primer preclasificado de banderita de Perú, Skywalker. Segundo, Carlos Vera de Paraguay. Tercero, Sábado de Paraguay. Ya son 15 jugadores y empieza en un minuto y segundos. ¿Gente que entre después ya no juega? Sí, pueden jugar. Nueve rondas. Se pueden incorporar más personas. Claro, no van a jugar las 9 rondas, pero pueden incorporarse. Claro. Claro, 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 claro. La costumbre, ¿eh? Todavía no me acostumbré a esto de ser así. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Con 50 años encima, otra costumbre. Bueno, gente, inscríbanse. Oxímoron, figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene significado contradictorio u opuesto. Hay un ejemplo muy lindo que cita el Evangelio de San Juan. Va a estar duro, dice el Sábado. Sí, hay 16 jugadores ya. Para los que quieran jugar, oxímoron. Bueno, ¿cómo estamos con el torneo? ¿Dónde está mi pantalla? 16 jugadores, entró Pelorrengo de Argentina, Yacuto. Pelorrengo. Me gusta Pelorrengo. Pelorrengo. Bueno, es una especie de oxímoron, ¿eh? Bueno, una especie de contradicción, así. No, no es un oxímoron exactamente, pero por ahí va. Pelorrengo. Bueno, empezamos en breve. Para los que quieran jugar, todavía tienen tiempo de anotarse, aún inclusive después que haya empezado la ronda. Y ya empezamos, ya empezó, ya hay emparejamiento, ya hay partida. La primera mesa nos sigue. Comenzó el torneo, señoras y señores, su majestad del fútbol, no, es hora. El... A ver, ¿quién está jugando esto ahí? Está jugando Orlando contra Skywalker de Perú. Torneo internacional, por cierto. Sí. ¿María se anotó? Orly está con blancas. Está jugando contra el primer preclasificado. La defensa Grunfeld. Variante del cambio. La variante jugada Kramnik con dama de 2. Va a seguir un caballo F3. Ah, esto evita líneas con alfil G4, entonces va primero alfil G2. Y ahora igual le meten igual alfil G4. E5, un torre FD8, caballo E5. Todo debe ser re teórico. Acá no hay F4. Supongo que negro entrega un peón, pero acá con caballo de 3. Puede ser, o caballo de 7 y seguir jugando. Bueno, es 3 más 2. A ver, vamos a seguir mirando un poquito. Gente, tenemos muchas partidas para comentar. Repetimos, la gente que no se inscribió todavía puede inscribirse, puede jugar igual. Esto es Carlos Vera contra Gonzalo Benítez, creo que es Gonzalito. El querido Gonzalito, una partida dinámica, sí, muy extraña la posición, la estructura de peones muy sí, extraña. Sí, había que tomar del alfil, parece. Es lo normal, pero esto es un blitz a 3 más 2, se puede jugar. Se colgó el peón Orly en la apertura. Bueno, esto 3 más 2. Va más rápido, muchos cambios de piezas. Sí, se está simplificando. Había un alfil por F3, no sé por qué no la hizo. Después está Axel con Sábado. Axel versus Sábado. Axel Paredes contra Sábado, una francesa. Variante alfil de 3. Variante de moda, como 5 años. Alfil de 3 en la francesa, suele llevar posiciones dinámicas. El blanco suele sacar una mayoría 3 más 2 en el flanco de dama. Trata de explotar eso. 3 contra 2. Y acá el problemita de este alfil que todavía
no puede salir por el tema del peoncito en B7, ¿verdad? Ahora sí logró quitar el alfil. Bueno, y a costa de esto quedó con esta estructura, ¿verdad? Un poco malaria la estructura negra. Sí, pero hay que evitar entrar en un final de torre porque te pueden empezar a presionar. Y trabajar las debilidades. Sí, diría que el blanco, esa es muy muy pasiva. ¿Pero qué puede jugar? ¿Caballo C3? Sí, caballo C3 y a torre D2 y seguir jugando ahora. Ok, interesante. Bueno, y un final de caballos. ¿Qué dicen ahí? Yo también me voy a poner el perfil, de perfil. Miguel, si quieres jugar, estás invitado. Hay que asociarse al club y es suficiente, ¿verdad? Sí, no cuesta nada. Una solicitud al club. Y inscribirse, todavía pueden jugar. Todavía pueden jugar. Ahí acaba de aceptarle a FairDP si quieren jugar. Todavía se puede jugar. Tienen que entrar al club y después al torneo, al link del torneo. Ahí en el chat está todo para los que quieran jugar. A ver cómo estamos con resultados, prof. Si ya hay algo. ¿Qué pasó en la partida del primer tablero? Ganó el Skywalker. Ganó el joven peruano. Sí, terminó. O sea, me sale que ganó. Ah, no, todavía no, están jugando. Están jugando. ¿Por qué me sale entonces uno? Ah, no, Johnny es el que acaba de ganar. Miré mal, Mesa Johnny. Johnny tiene un punto. Tablas entre la partida de Sado y Axel. Los primeros resultados. ¿Más abajo? La mesa 1 es la que estamos viendo. Sigue jugando. Orly está con blancas de Paraguay contra, por la banderita, Skywalker de Perú. Hola Inge, el Inge Yaninoto se despertó temprano como nosotros. Andrés Río está jugando con Amin. Esta partida es la primera mesa. O sea, estábamos en la primera ronda de 9. O sea que hay 8 partidas todavía para los que se quieren anotar. 8 partidas. Este final de torre, el blanco amenaza a torre C7. Bueno, ahí se activó. Se pudiera jugar un torre C7 ya y bueno, cambió el problema general. Es el peoncito de Abra. No quiso dejarle libre el peón de Aurly. ¿Qué otra partida tenemos? Yakuzo está jugando. Esta posición en ahora para el blanco. Tiene. Yakuzo contra EJM96 de Paraguay tiene dama de ventaja, ¿verdad? Así es. Dama de ventaja para Yakuzo. Después tenemos partida entre Matías Mareco y Pelorrengo. ¡Pelorrengo! Pelorrengo muy original, Pelorrengo. Muy original el nickname. Pelorrengo. Bueno, tiene acá un fuerte peoncito en E6, Matías. Tiene ventaja de espacio. Por ahí puede ser interesante empezar a presionar esta debilidad, ¿verdad, Ricardo? O hacer una procura con E5 y meter las piezas. Aunque E5 va a abrir la diagonal de F, entonces no. ¿Qué sé yo? Dama H4 para molestar, clavar el peoncito. Dama H4, G5. Y no sirve sacrificar. Dama G3 entonces. Tiene pinta. Ahí está. Esos dos caballos proyectados hacia el flanco. Peligrosos así los caballitos. Es. Y además en jueguito en blanco de dama, en torre A5. Sí, Axel, empareja automáticamente, nada más que tenés que esperar que termine la ronda. Hay debilidades en blanco de dama, también se puede jugar nuevos flancos. Tienes que esperar que termine la ronda. ¿Cómo está Santino? El moderador. ¿Dónde está Santino? El mode. El mood. El Santino está jugando con. ¡Ay! No. ¡Ay! Amigo de Paraguay, JLP97, le comieron la dama. Ahora, Santino está con blancas. Así que vamos a ver qué tal. Tiene apuro de tiempo. Creo que voy a mover un poquito mi tablero. Para que entre todo. Segundo le quedan a Santino y claro, sí, no, Santino. Entonces. Aquel finalito de caballo, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál? Orlando sigue jugando. A ver. Este final. Final de peones. 2-4, 2-4. ¿Tú debías ganar el blanco? No sé. Ahí está.
hay un B5. Una jugada peligrosa, hay un B5. Igual no te pueden... Sí, parece una fortaleza recíproca. Sí, porque no se puede comparar... Pero el negro tiene una ruptura con F6. Blanco no. Oposición, tienen que jugar B5 acá. Esa es pasiva. Sí, ahí te pueden jugar este y sí, te pueden venir a comer claro, el peón. El, sí, acá, acá sí. Está ganado, para el blanco. Por rondas. Ahí toma el paso y sí. Dale, Orly, toma el paso. ¿Por qué? ¿Por qué? Peón al paso. Peón al paso, ganando. Bueno, igual gana, está bien también, igual gana porque nunca le puede venir a comer. Claro, rey. Jaque primero y bajamos a comer ese peón. Sí, rey acá. Ah, eligió un camino ya de. Ah, rey C7 y D7. Puede ser D7 jaque directo también, ¿verdad? Sí, jaque directo. Y corona con jaque, entonces no hay problema. Corona con jaque y después viene a comer la conchita. Calculó muy bien. Qué buen final, Orly. Bueno, acá dama F1, aseguramos, o dama F2. Rey D7 en realidad, rey D7 en realidad, entornado otra dama si quería. Bueno, ganó Orlando Domínguez al primer preclasificado por Elo. Matías Mareco sigue jugando con pelo rengo. Oh, no, acaba de ganar, no, tenía pieza de más. Bueno, posiciones, Orlando, terminó un punto. Está la partida, Gonzalo y Carlos Vera. Bueno, está terminando esto, espera que termine de abrirla y comentamos ya la. Ahí terminó la partida, mate. Hay torneo, Gino. Gino. Vení, mira, pues, Gino. La segunda ronda se está por jugar ahora. Entra al club, entra al link del torneo. Si voy a formar parte del club, entonces. Y si no asociaste al club, Gino, sí, él es está. Gratis. Gino, vení a internacionalizar más aún nuestro torneo. Volvé lo más internacional todavía. Vale, Gino, queda 8 rondas todavía. Puedes jugar. Posiciones: Orlando, un punto, Carlos Veras, Johnny, Matías Mareco, Yacuzo, Santino y Amin tiene un punto. Medio punto está Dr. Saturday y Axel Paredes. Bueno, gente, si se van despertando, si se van acercando, ronda vengan a dos. Jugar, vengan a jugar, vengan a jugar. Ronda 2. David, ahí te mando 2 enlaces. El primero tenés que entrar al club. Yo te acepto ahora el toque y el otro es el link del torneo y ya puedes jugar. No, es a 9 rondas, estamos recién en la segunda ronda. David, te acabo de aceptar, así que puedes unirte al torneo. Es a 9 rondas. Esta es la mesa 1, la que estamos viendo en pantalla. Así es. Una Carocam del amigo Orly, Carocanero. Carocanero, famoso Carocanero. Y Matías que jugó peón rey. Yo le veía a Matías jugando peón dama. ¿Cómo continúa esto? Ahí estamos. Posición tensa. Ataque indio. Esa no, chicos, te comen el D3 por nada. Creo que se colgó el peoncito y sí. Vamos a ir pasando las partidas. Vamos a los últimos tableros. Siempre estamos en los primeros. Gonzalo Pelorrengo. Gonzalo contra Pelorrengo. Gonzalo jugando. Gonzalo el clásico, caballo F3, G3, etc. Tiene por quién salir, ¿verdad? Sí. Bueno, alfil de quinto color. Un ataque indio, finalmente una estructura de ataque indio. Ahí queda mejor el blanco. Está tomando el caballo. Ok, ahora tiene que tomar el C4, ¿verdad? Ganaron peor en el blanco finalmente. Aquí distinto color. ¿Otra partida? Bueno, un poco de movimiento de esto. Estamos Raúl Rojas contra un paraguayo. PJL. No sé quién es. No sé si es Bataglia por las siglas. La esto... B. ¿Dónde está la B de Bataglia? Ver la que ahí está. Estamos de 4, una jugada extraña. ¿Y sondeamos ahí? Sí, está pensando ahora. Mientras veo un ratito cómo estamos. Si nadie más pide ser miembro. Bueno, cayó el peoncito de 4, no. Tiene que tomar dama por C3, entonces ataca también la torre.
y obliga al cambio de dama, ¿verdad? Sí, están aprendiendo. Cuidado, Raúl, con tu torre. Muy bien. Taquicardia, taquicardia. Bueno, estamos después, está EJM96 contra Andrés Ríos. Ahí está un duelo entre paraguayos. Una escocesa. Ok, nuestro perro acá nos acerca el ruido. Y acá hay caballo por E4. ¡Opa, la pieza sin defensa! Alfil, no, por alfil, por alfil, caballo por C3. Caballo por C3. Y acá puede haber dama de 1. Ahí tiene una pieza. Sí, este es el. Estaba jugando. Caballo por C3, hay un dama de 1, parece, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, chicos, si quieren jugar el torneo, ya saben. Gente, pueden seguir acoplándose al torneo. Acérquense en esta madrugada del domingo, de Domingo de Ramos. Ahí se acaba de conectar nuestro amigo David. Veo que ya está anotado el torneo. Después está Skywalker contra Axel Paredes. Axel negras, Skywalker de Perú con blancas. Esto es un morra, ¿verdad? Ah, sí, Gambito Mota. Y esa G6 no sé si funciona o no, Gambito Mota. Hay un E5. Acá hay M5 ya nomás, ¿verdad? De hecho le jugó. Hola Denny, ¿vas a jugar el torneo? Acá estamos terminando la segunda ronda. Si quieres jugar el torneo, unite al club. Es gratis y después el enlace. Tenés que ser miembro del club. Ahí te pasé el link. No sé si sos miembro del club. Gambito morro bastante tenso ahí. El blanco tiene el peón de menos, pero tiene cierta iniciativa. Va procurando conversar. Gente, inscríbanse, pueden seguir inscribiéndose al torneo. Fíjate, Denis, si sos miembro del club. Y si sos miembro del club, ahí en el enlace que te pasé, voy a pasar de nuevo, podés anotarte y jugar. Mientras. Voy a abrir un ratito acá. Ahí va, sí, sí, esta partida tensa. Tengo acá en el monitor principal en nuestro estudio A, en el plató. Acá saludamos a todo el público presente. Tenemos una pequeña platea, acá son 350 personas. Está bromeando porque hay cuarentena ahora, pero es lo que es. ¿Qué podemos hacer? Denny, avísame si pudiste entrar, por favor. Ah, no, tenemos que poner acá, Gabriela, en esta pared. Está muy pelada y la verdad, tengo que poner algo, un postercito, un cuadrito. Bueno, estamos en la partida de Axel, a ver. Dama de 8 tiene que jugar ahí. A ver, ¿qué partida? La primera mesa, volvemos a la primera mesa. Orlando Domínguez con negras. Sí, contra. Este alfil es muy, muy peligroso, ¿eh? ¿Usted que había un peón de Maya o no está mal? Sí, aquí no hay. No hay dama C6. O torre por torre primero. Y después dama C6. Al menos está jugando práctico. Dama C6. Ahora apareció un dama C4 jaque, vamos a resolverlo. Ahí dama C4 jaque. Resolvé ya va. Dama C4 jaque y cambiar las damas. Tiene apuro de tiempo también. Bueno, okay. Entonces está difícil. Vamos a perdonar. Todos nos equivocamos en este deporte. Magnus Carlsen se equivoca. Segunda ronda. Segunda ronda, falta todavía. F5. Alfil por A2, muy concreto y material. Uy, bueno, igual hay A5, A5, B5, A4 y sale el alfil. Si te apuras, Orly, sale el alfil. Acá ya no sale, acá ya hay que sacrificar un peón para que salga. Acá sale alfil por B3 y se escapó ese alfil. Bueno, Carlos Veras tiene 2 puntos, Johnny tiene 2 puntos, Santino empató. Esta es la primera mesa. Otro final de peones de Orly. Sí, señor. 18 jugadores, creo que ya entró Denny. Orly es colega nuestro, docente de ajedrez. Probablemente está afilado en el final de peones porque es muy común enseñar eso, ¿no? Ganó Orly. ¿Cómo está Axel? Queda la partida de Axel Paredes, tiene 10 segundos, apuro de tiempo contra 16.
hay apuro de tiempo de ambos bandos. Ahí hay un temita sobre C6. Ahí Rubico bien sus piezas. Tiene peón de más, ¿verdad? El negro tiene peón de más. Están presionando C6. Ahora hay un cambio. No, y bueno, avanzar los peones ya. D4 hacia adelante. Ah, bueno, son. Buscan ahí los truquitos, ¿verdad, Ricardo? Torre acá. Ah, no, dije aquí está la dama. Sí, por eso. Torre A8 y única es. Torre C6 no va medio extraño. Sí, algo le molestaba. Ahora sí, caballo de 2 jaque, cómodamente. Y come la torre. 4 segundos contra 7. Hay que jugar rápido, Axel. De la dama. ¡Qué macana, mi amigo! Partida ganadora, se le escapó al negro. Sigue Raúl Rojas contra. Bueno, ahí acaba de terminar, ganó el paraguayo. Y estamos ahora, a ver, 2 puntos Orlando, Carlos, Johnny, 1 y medio Santino, Sado tiene 1. Ahí empezó Orlando contra Johnny. Gino, ya empezó tu partida. Ya estás en el torneo. Ya estás en el torneo, Gino. Creo que Denny acaba de solicitar. Son 18, tenés que entrar al link. Ahí ya está Gino. Vamos a la partida de nuestro amigo Gino. Estos son 2 seguidores del canal, Ricardo. Interesante. Puedes hablar mientras yo como mi sándwich. Y Gabriela va a desayunar, gente. Pero no la miren, que la va a incomodar. Procuren no mirarla mientras está desayunando, que por ahí se nos sonroja. Esta posición, la siciliana con un alfil C4. Acá sería torre E1, me imagino. Entonces juega tipo la italiana, ¿verdad? D3, C3, alfil B3. Y lentamente tratar de armar el centro de peón. Acá puedes cambiar de partida, cerras ahí. Para ir pasando las partidas, Ricardo. ¿Esto es la tercera ronda? Sí, acá, mira, puedes ir pasando. A ver, primer tablero. ¿Qué está pasando? Esto es blancas. ¿Quién está con blancas? Orlando. Orlando, negras. Johnny. Cajani. Cajani. Esta posición. La estructura de gambito de dama. No llegaron los peones colgantes porque el negro jugó un C4. El negro todavía no se enroscó, lo cual es extraño. Ahora prepara un plan bien agresivo con E4, el blanco. O F3, E4. Lo cual no deja de ser llamativo. Oye, el chat está calladito porque todos están jugando. Todos están jugando. Los que normalmente chatean están jugando. A ver, gente. Esta partida. ¿Cómo se defiende el negro acá? ¿Qué tan grave es la expansión del blanco? El blanco quiere jugar E4 y eso le va a crear problemas al negro. Puede quedarse en contrajuego. ¿Esto qué fue? ¿La carta? ¿Esto es el famoso? Es un gambito de dama, ¿verdad? ¿En qué orden entraron? ¿Verdad? ¿Algo así? ¿Esta es la estructura? Sí. Pero no está en C4. Es parecido a la estructura de Carlsbad, ¿sí? No, esta es. No, el peón negro debería estar por C6 más o menos. Nadie más va a entrar, no sé de ni si llega hasta entrar. Yo creo que ya te acepté. A ver dónde están los miembros del club. Somos casi 100 ya. A ver, miembros. 75 sí. Miembros tiene nuestro club en este momento. Pero la mayoría están durmiendo, por eso no están jugando la parte del torneo. No molesten que estoy tratando de perder mal, dice Gino. Concentración, Gino, concentración. ¿Estás jugando, Gino? Sí, el amigo David de España, que estaba casado con una paraguaya, está jugando con blancas en otro torneo. A ver, una francesa. Francesa del avance, esa A6 yakuza un poco rara, yo por lo menos no conozco. Fin de 3.
H6 otra jugada medio, ¿verdad? Lo normal es la dama es presionar D4, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Ahora aflojar la tensión así le beneficia al mango, ¿verdad? Acá ya hay una columna para jugar. Algo. Uy, torre por B7. Torre por B7 y al torre por C6. Eliminación C6 de la defensa. Torre de 7, ¿verdad? Eliminación de la defensa, vieja. Sigue habiendo, ¿no? Era más grave hace rato, pero sigue habiendo, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Yakuzo, no comiste el peoncito? ¿Por qué? Ah, porque vos estabas haciendo eso. Yo pensé que entró en un loop ahí. No. Bueno, ahora tiene un caballo. El blanco está jugando temático, ocupar la casilla de 5. Sí, y tiene una casilla G6 interesante. Acá es ideal del blanco el cambio de un par de caballos. Bueno, acá pierde material, torre por, dama por y caballo por C6. No hay ningún truco de matar el fondo porque está en la dama. Por fin un puntito, dice Saba. Bueno, acá el amigo David de España está con ventaja material. Otra partida. Carlos Constantino. Constantino tiene caballo de menos. Hay material de menos. Por aquí. Amin está jugando con calidad de menos acá. Sí, es JM96 de Paraguay. Calidad de menos, una debilidad en la 4. Bueno, acá le están amenazando jaque y después de 2, ahí defendió. Torre 7. Van a comer el peoncito y va a quedar con 2 peones libres en el flanco de dama, ¿verdad? Y bueno, le está comiendo el peón de G. Este caballo no juega lastimosamente. Axel Paredes, Matías Mareco. Axel contra Matías, a ver. Pero son iguales en material, parece una estructura de Caroca. Son de la misma academia. Escandinava. Así que se conocen seguramente. Yeah. Axel contra Matías Mareco. Hay más coca. Sí, hay más coca. No sé qué es más difícil. Dale, espera un ratito. Dale, espera un ratito. Bueno, estamos jugando un torneo. Tengo que traerle coca a mi señora, un ratito. Estamos jugando un torneo para los que se conectan recién del Club ABF Torneo Online, gratuito, cuenta diamante para el campeón o campeona, porque no sé si está jugando una chica o no. Y nada, tienen que solicitar ser miembros, les acepto. Estamos recién en la ronda número 3. Tengo muy mala conexión. Se me corta el stream, se me desconecta el juego. Uy, qué pena. Qué pena, Gino. Nosotros por el momento tenemos buena conexión, por suerte. Orly ya ganó, tiene 3 de 3. Carlos Vera tiene 3 de 3. Sábados tiene 2 de 3. Johnny 2 de 3. EJM96 tiene 2 de 3. Están ahí, quedan 3 partidas. A ver, esta. Esta partida es entre JLPP97 y Skywalker. Tu dama. ¡No le comió la dama! ¡No puede ser! Tenía dama por dama. Bueno, el apuro de tiempo. Capaz un desliz de mouse. Pero acá había. En esta posición había. Si yo no. Yo creo que estoy viendo bien. Había un dama por F7 ganando la dama. Y ganó por tiempo. Bueno, quedan, a ver cuántas partidas quedan, la de Axel y Matías Mareco. 28, 30 segundos contra 18. Peones iguales. Hay una jugada muy molesta. Bueno, cambiamos torre y torre por A5, ganando material. Entre Axel y Matías. Bueno, podía comer peoncito, algo le molestaba. Este final de peones tiene un A3 y B4.
el de peón es b4 y el peón a se va solito. Rey por todavía está dentro del cuadrado. Ok, ahí está dentro del cuadrado ese rey. No me dejan dibujar mi cuadrado. Déjenme dibujar el cuadrado. Ahí está. Hola Andrés. No me acuerdo. Sí, el Blitz es todo un tema de práctica. Hicimos este ritmo para empezar porque a la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de la gente suele jugar por internet este ritmo. Así mismo. Es más rápido. Popular. Y es cuestión de práctica, ¿verdad? Estamos recién en la ronda número 3. Se pueden sumar todavía. No sé por qué sale 3 de ronda 3 de 8. Quizás por la cantidad de jugadores no me deja ser a 9. Porque yo puse que sea a 9 y no me quiere. Pero 3 de 8 dice. Bueno, acá el blanco está quedando perdido. Le dice que va el blanco. Pero ¿cómo? Espera, ¿cómo? Perdió el blanco a 4, ¿no? Bueno, ¿hay chance de hacer tablas? No. Bueno, ronda número 4. Nos sigue M Calderón 91. Bienvenido, ya te acepté. Puedes jugar el torneo, conectate. Si quieres jugar el torneo, bienvenido, M Calderón. Porque vi que mandaste solicitud, así que. Es entrar al link. Ya acepté las solicitudes que enviaron. Les comento. Yo ya acepté las solicitudes. Simplemente entrar. Ronda 4. Líder Orlando con Carlos Vera. Sábado tiene 2 puntos. Matías Marecos 2. Johnny 2. Hay una cantidad de jugadores empatados al tercer lugar. Y bueno, llegamos a los 20 jugadores, Ricardo. Uh-huh. Acaba de empezar, ronda 4. Este es el duelo de punteros. Esta posición me interesante. F3, ¿qué es? ¿Blancas? Carlos Vera, negra, Orlando Domínguez. Esta es la típica posición que puso de moda Fischer, ¿verdad? Para ganar la Petrosiana, cada dama B3 es la jugada. Sí, F3. F3 es extraña, bueno, va con la estructura, güey. Pero esto es un blitz, ¿no? ¿Y cómo siguió esto? ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Vamos a pasar a la mesa 2. Sábado contra EJM96. Qué raro sábado jugando en ataque torre. Ay, ay. Acá quiero decir nomás que el sábado conoce muy bien esta estructura porque estudiamos mucho. Acá tiene que jugar F4. Muy bien, jugó F4. Ya tiene algo para jugar. El alumno de la profe, hermano. Sí. Johnny está jugando con JLP. Después vamos a un torneo bullet, a ver quién es más rápido. ¿Verdad, Ricardo? Para que los fans se diviertan. Torre 1, el catálogo será 2. Sí. A ver si no hay más solicitudes. No. Torre por el 7 ya es muy, ¿verdad? No hay piezas. Falta pieza para atacar. Necesitaría otra torre. A ver, el sandwichito, mostrar a la gente tu sandwichito. Dale un sandwichito a la gente. ¿Quién te hizo ese sanguichito, mi corazón? ¿Eh? ¿Qué está tan rico tu sanguichito? ¿Eh? Con amor, eso, Gabriela, ¿eh? Cortando el bordecito del pan a ese nivel, ¿eh? ¿Eh? Nivel de amor, lo de ese. Vamos domingo de mañana. Yo no quiero más hablar de mi sanguichito. Pero sí, está bien que haya cortado el borde, así me hacía. ¿Quién está con blancas? Así hacía mi mami. ¿Quién está con blancas acá? Raúl Rojas contra Mil Vera. Muy rápido, hay que comentar, tranquilo. Ah, perdón, comentemos. A ver, alfil por F6. Caballo por F6. Bueno, estas posiciones. Acá, por ejemplo, acá mismo ya puedes pensar un sacrificio en E6. Alfil por ejemplo. Porque este caballo está en esta casilla. Hace un poco. Entonces, no, ahí. Va a ganar 2 peones por la pieza, ¿verdad? Sí, suele ser temático. Bueno, estamos ya muy avanzados, no se puede meter comentarios durante la partida, ¿verdad? Pero esta posición sigue siendo tensa, ahora lo normal. Pero no me puedo decir dónde están ahora. Acá lo normal sería que este rey que está en G1 tuviera en B1, ¿no? Podría más.
o si no, las dos torres vienen también F1 y E1, siendo que corto es rara la torre en D1 y una torre en E1, por ejemplo, que es extraña, siempre van a necesitar una torre en la columna F. La torre tiene que estar, claro, una torre tiene que estar en la columna F, a menos que vos tengas tocado largo, eso sería más o menos. Bueno, Santino contra Matías Mareco. Santino jugando peón rey. Bien, Santino. Animándose a más. Muy bien. Cabeza de toro, eliminando a la pareja. Muy bien. Juega con lógica. Quiere pasar la torre. Se desclava. Pero con el alfil. Muy bien, Santino. Me gusta eso. Animarse, sí, a más. Cambiar de repertorio. Tenés mucho tiempo. Yakuzo Skywalker Yakuzo. Esto fue una francesa. ¿Verdad? Yakuzo juega a la francesa. ¿Viste que juega con H6 y A6? Sí, muy extraño. Parece una francesa empírica, ¿verdad? Parece que él nomás aprendió a jugar así. Porque le enseñaron. Pues igual todo el esquema del blanco es muy extraño, sin desarrollo del blanco de dama. Bueno, acá yo tomaría de torre. Ya claro, molestando, ¿verdad? Claro. Porque acá es muy libre, el alfil puede salir muy libremente del alfil blanco. Bueno, Yakuzo, tenés que... Está bien, si bien no quisiste entregar a la pareja, el tema es que estás perdiendo mucho tiempo en la apertura, ¿verdad? Bueno, el blanco no piensa sacar ese caballo y ese alfil, ¿verdad? No piensa jugar así la partida. Una gran torre a 2, interesante. Ahora ya le quiero jugar un H6 y comerle el peoncito. ¡Oh! Amenaza un doble. Doble. Y un doble, pero mira que la posición negra sí, no ahí, parece tan mala. Nadie se arrolla, chico, no sacó el caballo, no sacó el alfil. Pese a tener calidad de menos, me gusta. Ahora acá G5 podría ser interesante. Sí, claro. Porque el caballo del flanco de dama, ese caballo en C6 no. Está jugando ¿quieres defensivo? Maniobrar. No, está jugando defensivo, quiso defender su alfil. G4, ya F4, tira toda la casa. De papel. Bueno, dicen que el Link le lleva a otro torneo, qué extraño. Qué extraño, Denis. Porque el mismo Link que sale. O sea, sale en chef.com, a la mayoría por lo menos le funcionó. Fíjate un poco, este tiene que salir el torneo Fan Club. Ahí como figura en el título, que está al lado. Debería salirte así. Debería. Igual este no es el primer torneo prueba, estamos haciendo, estamos así probando. Es. Así que... Ya vendrán otros más adelante. Nos están viendo muchas personas. Creería que mucha gente de España, porque cuando nos ven muchas personas, normalmente muchos son de España. Hoy, un saludo grande para los españoles. Mucha fuerza en estos momentos difíciles. Hoy a las 19 horas de Paraguay vamos a estar comentando ese match que están viendo ahí. Amistoso entre Paraguay y Argentina. 6 grandes maestros en el torneo, porque Tristán ya es hoy día gran maestro. Así es. Y bueno, juegan los mejores de Paraguay, la mayoría son los primeros del rating, contra los mejores de Argentina, para que puedan seguir. 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina. Bueno, a ver cómo está nuestro torneo. Sábado sigue jugando el ataque torre, ya terminó. ¿Ya? Se quedó con el caballito. ¡Y! Cuidado, cuidado, sábado. Te quieren hacer un saludito. Inevitable. Mantiene todavía esta, sí, pero igual da un poco de miedo. ¿Qué pasa acá? Ok, entregó. Era forzado entregar la calidad. Bueno, caballo G7, bro. Pero no es un mío, no sé si rinde. Axel Paredes dice: ¿por qué, Axel? ¿Qué pasó en tu partida? Santino sigue jugando. Perdió contra Matías. Sábado ya vimos la mesa 1, parece que están jugando todavía Carlos y Orly. ¿Qué va a pasar? Bueno, este final me parece... Casi está definiendo la punta, ¿eh? Me parece que el
negro está un chiqui mejor. Sí, el rey más activo. Sí. Eso puede hacer una diferencia grande. En un final de caballo ahora como este jugar puede hacer cinco. Una diferencia grande. Estoy dormido, dice Raúl Rojas. Sí, en México es más temprano que en Paraguay. ¿Qué hora es en México? ¿Qué hora es en México, Raúl Rojas? Es más temprano todavía. Raúl Rojas es el que sugirió oxímoron. ¿Mm? Oxímoron, ¿verdad? Sí, la palabra del día. La palabra literaria. Mudvayne decía que los finales de caballo, dos horas. Son como finales de peón. Ixtasina, yo creo que puedes entrar todavía. Si es que quería jugar, quedan cuatro rondas. Sería el link del torneo ese. O sea, en realidad, primero si no sos parte del club. Dice, yo es que no juego de escuela, por eso las partidas rápidas me salen muy mal. Tablas. Tablas, Ricardo. Bueno. Tablas, tablas. La lucha sigue muy abierta entonces. ¿Cómo está la partida de sábado? Che, ¿qué hiciste sábado y cómo comiste la torre? ¿Qué pasó acá? Los caballitos son terribles. Ay, la táctica. Pero igual ese peón cómo se para. Llegó justo a tiempo. Y ahora se va el peoncito H. Qué notable. Y caballo por A1 y sábado se une a la lucha. Sábado se une a la lucha. Ixtasina, te acabo de aceptar, puedes entrar nomás ya al link del torneo. Te acabo de aceptar. Debería poder dejarte todavía entrar. Como es primera vez que hacemos torneo en chess.com, estamos aprendiendo también. Y si no, hacemos otro después, rápido. Sábado se suma. Sí. Bueno, siguiente ronda. Gino no puede jugar porque tiene problemas de conexión. O sea, le cuesta entrever el stream y todo eso. Bueno, ronda 5. Ronda 5. Martín Rivarola, ese entró recién. Hace poquito. A ver. A ver, la tabla está así. Orlando tiene... si no está actualizada, 3 y media, ¿verdad? Todavía no actualizó la tabla. No. Estoy buscando ejemplos de oxímoron, acá encontré una página donde muy lindo de Gabriela, muy literario. Matías está jugando con, vamos a dar la vuelta, con Skywalker de Perú. Dice que Gino dice que su conexión es una ignominia. Es una ignominia, una conexión ignominiosa. Sí, creo que ya, ahí dice que ya no le dejan más entrar al torneo. Ok, será porque ya pasó, deja entrar hasta la mitad de la ronda. Igual estamos aprendiendo el primero que vamos a hacer, pero no el último. La idea era probar y ver qué salía, ¿verdad? El tema de los horarios también, quizás vamos a hacer más tarde en la próxima. Hicimos este horario pensando en la gente de España, ¿verdad? Pero podemos buscar un horario alternativo. No tan temprano. Orly está jugando con sábado. A ver, el gambito Volga. Gambito pulgar, Volga. Cerrar ahí, no sé, sábado. Capaz que... se juega, pero es medio... pierde en la misma. Para mí va en contra del espíritu de la apertura. La apertura para abrir líneas, para hacer jugar las piezas, otra vez era una cueva de mano. Nunca me gustaron esas líneas con B4. Sí, ahora el blanco ya llega con E5. Sí, Orly le juega en línea de repertorio. Dama C2. La sugerencia de Watson en su libro. Es una línea muy práctica, muy sencilla con el ámbito de bolo. Denny, parece que ya no podemos entrar. Porque, por lo visto, estamos aprendiendo. Parece que hasta... el número de rondas. La mitad nomás te deja. O sea, antes de la cuarta ronda. Tienes que entrar al torneo. Pero igual vamos a seguir haciendo más. No te preocupes. Capaz de terminar. Esto si termina temprano, hacemos uno para los que no jugaron. Hacemos uno así rapidito para matar el vicio. Bueno, Orly está puntero, tiene 3 y medio, sábado tiene 3, ahí se pueden ver los puntajes. Estas son las partidas que nos deja seguir.
Bueno. Johnny con Carlos Vera. Hay dos peones, tres peones de más para el negro. Ahora va a comer en B6. Y hay un torre de 1. Y tenía que entrar en esa línea. No, no, nada por todo. Ahí, mate. Ok. Por eso jugó H3. Capalanga. Mira, está en Capalanga. Matías está jugando con el amigo Skywalker. Esta posición. Hay un bloqueo muy interesante para jugar contra este alfil. Quizás por eso jugó. Acá hay alfil por C4. Dice, se cuelga mi internet y no pude continuar la partida. Erodali dice, no sonó mi despertador. Erodali, ¿qué pasó, Erodali? ¿No sonó o no escuchaste? Sí, pues no sé, el nuestro sonó, pero no escuchamos. Ya, yo escuché, pero bueno. Alfil por C4, le capturaron ese peoncito. Ahora alfil a 2, alfil a 5, interesante. Presiona. El video de la mañana. Uy, estaba con sueño. El video de la mañana. Bueno, gente, estamos transmitiendo el primer torneo de este canal. Primer torneo de socio del Club ABF en C.com. Paso conociendo la plataforma haciendo torneos, porque siempre jugué torneos, pero nunca hice. Les recuerdo que el premio de este torneo es un mes de suscripción diamante en chess.com. Eso hay que aprovechar, gente, sea quien sea que gane. Hay muy buenos videos en particular. Táctica, también para hacer paso una cantidad de cosas. A mí me gustan mucho los videos, yo soy fan. Nada por F6, yo soy fan de táctica. Yakuzo. Pero hay un torre F8, ¿eh? ¿Cuánto que hay un torre F8? Me voy a dar más H4 y sigue siendo. Bueno, dama G6. Dama H4. Come en F4. Ah, oh, ok, comió otro peoncito. También. Vamos por H6, sí. A la bola. Qué crotos somos ahí. E5. E5 me gusta. Pero te comen ahora, te están comiendo la F4. Yo tengo E5, quiero que voy a mi torre. Bueno, torre G6 con esta idea puede ser interesante. Doblar todo acá. Torre por F5, creo que funciona. No, no sé. Dice, hay que madrugar como yo, me desperté a las 5 de la mañana. ¿Quién es ese? Chino, sí, ¿por qué tan temprano? Si es domingo, es cuarentena, a tomar mate, la costumbre. David contra Amin. Bueno, ¿qué pasó acá? Estamos en la jugada 20 y ya hay apuro de tiempo. Está buena, me gusta la posición del blanco, bastante agradable. Tu caballo. Está con apuro de tiempo, ni siquiera este truquito porque, bueno, por algo está el rey en H8 ahora. Bueno. Que pieza de más para mí. Está con apuro de tiempo David, también eso afecta mucho, 15 segundos, entonces... Bueno, tampoco le comió el caballo. Tenía más tiempo a mí, no le comió el caballo. Y ahora hay otra pieza. La torre que se fue y no volvió a casa. Martín Rivarola, que se unió al torneo hace poquito. Bandera paraguaya, una siciliana. Acá le jugaron, le metieron una enfilada. Le capturan el caballo, si bien tiene calidad, es pareja de alfiles, ¿verdad? Esta posición es muy interesante porque hay, bueno, pues son dos peones menos, es mucho, ¿verdad? Hay pareja de alfiles, pero el problema es que esta torre todavía no está jugando y Martín está con apuro de bueno, tiempo. Además hay una calidad, ¿eh? ¿O no? Ah, no, son dos piezas contra la torre, todavía está muy bien el negro. Pero Dali, yo creo que ya no te deja entrar el programa por lo que me dijeron en el chat. Yo no manejo mucho el sistema. Todavía estamos aprendiendo a usar el sistema, ¿verdad? Pero creo que no te deja entrar. A partir de cierta ronda ya no dejamos. No. Y negras ganan. ¿Qué pasó? ¿Perdió por tiempo? Perdió por tiempo Martín Rivarola. Sí, dice... ¿Podés probar? Claro que sí. Probá si te deja entrar. No hay problema. Gino dice, cuando me despierto no puedo dormir. Y el perrito de al lado... me despertó.
Qué a esa hora, 5:30. Qué macana, qué perrito desgraciado. Y nosotros también tenemos... Tenemos nuestros despertadores naturales. Sí, cuando escuchan el gato. El gato, el perro, lo que sea. Bueno, Orlando le ganó a Sado. Dice, sábado no hay un poco de amor por el host. Me dieron fuerte. Orly es duro. Yakuzo y Axel Paredes siguen jugando. No, acaba de ganar Axel. ¿Por qué me sale la partida ahí? Me miente el programa. Bueno, David y Amin siguen jugando. Hay apuro de tiempo. Amenaza a un descubierto. Buen día, Ronin. Hola, Ronin. Yakuzo dice, soy muy malo. No, no sos, no sos malo. Todos somos malos y es por eso. Un saludo, ¿dónde está Ronin? Mate, ¿cuánto mate? No, tiene rey B4. Casi. ¿Quién es Ronin? ¿Cómo se escribe? Ronin TDF, así se escribe. ¿Ronin con N? Sí. Pero era película de más, y de Ronin, Río Horrores de Niro. Pero un torneo Blitz, estamos aprendiendo todo, vamos a jugar Blitz, podemos hacer más ritmos. Racer 3. Comen B5. No, no come, mira un poco. A mí quiere dar mate. Lo quiere todo. Torre B3, yo quiero comer alfil y después pienso. Y después pienso, ¿no? Pero a mí quiere dar mate. Ahí le quita la diagonal. Después puede amenazar un torre acá, un alfil de 4. Me parece que quitar la torre primero. Gino dice, pobre perro, es un lavadero de auto, está solo desde que pensó la cuarentena. Los vecinos le estamos tirando comida. Ah, no sé de dónde saca el agua. Tengo ganas de avisar a la policía, para colmo es cachorro, tendrá 6 meses. Pobrecito. Sí, yo también pensé. Y habrá múltiples casos así en todas partes. Sí, los perritos. Casi mate. Casi, pero... Ay, es mate, rey B5, todo así. Consiguió su objetivo a mí, ¿eh? Quería dar mate y dio mate. Bueno, siguiente ronda. Ronda 5. Vos no armás la ronda, o sea, no es que vos autorizás la ronda. Automático hace automático. El programa, sí. Para que sepa, para una que el torneo arranca, ya el software de chess.com lo organiza. Ya no intervenimos nosotros. Sí, dice mi perrita duerme conmigo y me despierta para que me levante. ¿Quién cuenta eso? Es Santino. Yakuzo dice, siempre me equivoco y juego mal por la tensión. O sea que hay ejercicio de respiración, Yakuzo. Aunque suena un poco así... extravagante. Sí. ¿A quién hacía yoga? Para un match. Koshnoi. Koshnoi que hacía yoga. Bueno, hay ejercicios de respiración que ayudan a aliviar la tensión durante una partida. Mi psicóloga me enseñó y yo usé durante un campeonato. Y realmente se siente la diferencia cuando aprendes a respirar. Obviamente, se siente. El problema es que no creo que la policía, estamos hablando del perrito. Dale, Gino, llévale ya a tu casa al perrito. Adopta un nuevo familiar, llámale cuarentena. O Cody. ¿Viste que COVID? COVID, llámale. COVID. COVID al perrito. Sí, ok, vamos a hacer ritmos más lentos. Este primero quisimos hacer Blitz porque a la mayoría le gusta jugar este ritmo. Pero vamos a hacer torneos también rápidos, a 10 minutos y todo eso. Sin problema. Vamos a hacer. Como dijimos, la idea era probar primero. ¿Verdad, Ricardo? Así es. Y ver después qué tal la aceptación, el horario, ya nos dimos cuenta que es un poco temprano para los que estamos por esta zona del mundo. Sí, un poco de madrugada. Sí. Pero aún así hay 18 jugadores, se despertó la gente. Y hay mucha gente siguiendo, fíjate, hay más de 200 personas siguiendo la transmisión. A ver, ¿qué está pasando acá? Esto es Skywalker contra Carlos Vera, Alekhine. La defensa Alekhine. G4. La Alekhine fue el plan B de Fischer. Fischer era un jugador siciliano. Uh-huh. Era Naido, una línea. Y su plan B, cuando tuvo opción, cuando quiso jugar otra cosa, jugó esto. Jugó la defensa de Alekhine. Un jugador de posiciones asimétricas, ¿te das cuenta? ¿Por qué no C3? ¿Y por qué no lo había? No, ahora tiene que jugar C3. Bueno, y el caballo queda raro ahí en el mundo, ¿no? Hoy 18:45 hay un match Paraguay-Argentina. Rolín, no sé de qué país sos, pero nosotros, ya que mencionaste eso,
Sería 19 horas de Paraguay. Sí. Tenemos, de hecho, ahí la... la invitación. Vamos a estar... si querés mirar ahí está la ficha. Vamos a estar comentando... los Krakens de Argentina contra las Quimeras de Paraguay. Sí, vamos a estar comentando por este canal. Nosotros vamos a transmitir. Así que están todos invitados. Para los que quieran jugar. No, para los que quieran ver. Jugar no. Para los que quieran ver partidas de grandes maestros, maestros internacionales, muchos titulados, como podrán ver. Dice que se cuelga cada rato. ¿Qué se cuelga? ¿El torneo o la transmisión? Nosotros tenemos buena señal en teoría. En teoría, no sé si alguien puede, sino una cuestión de Twitch, que últimamente está bastante sobrecargado por el tema de la cuarentena. Hay plataformas de ajedrez que están haciendo mantenimiento cada día prácticamente, porque los servidores no le da el cuero. O sea, todo el mundo está conectado en su casa. Claro. El internet está súper volado, ¿no? Sí, entonces también eso es un problema. Y bueno, y en Twitch... sabemos que en una plataforma de streaming hay streamers de todo, de ajedrez, de videojuegos, de lo que se puedan imaginar. Bueno, así que... qué lindo, qué lindo. Si tienen problemas de conexión, probablemente sea la plataforma. Erodali, no, el match es un match entre... dos equipos. Se llegó a hacer un torneo clasificatorio para el octavo lugar, como podés ver en la imagen, y Arnold Mayereyer, el jugador número 8, y Lucas Silva, de Argentina. Lucas Silva ganó el torneo. Se hizo un torneo clasificatorio, pero la mayoría de los integrantes fueron elegidos por rating. Así es. De ambos equipos, ¿verdad? Son los, digamos, los mejores. No es un torneo oficial, ¿verdad? Sí, es un torneo entre amigos, básicamente. Sí, por la cuarentena, para alegrarle un poco a la muchachada. Hola, mecenas. Dice que Gino Kai streams con chicas muy escotadas. ¿Cómo vos sabes esas cosas, Gino? No le veo yo a Gino. ¿Cómo sabes esas cosas? Es increíble cómo los babosos le meten, dice. Está descubriendo este mundo del Twitch, parece. Sí. Por ahí va la cosa. Sí. Es el problema, nosotros dos no, ni un peso van a dar por nosotros. No crees, corazón. Por ahí te ponemos una escotecita. No, ni una posibilidad. Bueno, siguiendo con la seriedad, esto es sábado contra Matías Mareco. Sábado tiene calidad de más. Matías Mareco tiene un caballo un poquito molesto. Está con apuro de tiempo. Sábado hay que hacer jugar las torres. Sí, muchos maestros Ronin. Justo entró Arnold, ahí está, 12 el MayePY en el chat, es Arnold Mayereyer, integrante del equipo, le quieren escribir, Quimeras. Le quieren seguir. Gonzalo contra Santino, duelo sub 12. ¿Qué pasó acá? Santino, hay una clavada, Gonzalo hizo una clavada muy molesta sobre tu caballito. Acá Gino tira la precisa. Hay una mexicana que juega mal. Tiene 700 de elo, pero también se pone el escote y tiene como 500 chicos mirando como pierde. Bueno, eso es malo, Gino. Eso es malo. Pero por ahí va la cosa. No es fácil. Gonzalo, no es fácil la competencia acá en Twitch, en el mundo del stream. A mí contra Pelo Rengo. Me gusta el link de Pelo Rengo. Pelo Rengo. Mecena le dice, buenos canales, ¿ves? Le dice a Gino. Sí. ¿Vos sabés que Pelo Rengo es una especie de buen ejemplo de oxímoron? Mira, le dio mate, justo entre cuando le dio mate. Exacto. Hubo un ataque acá de Pelo Rengo, pareciera. Sí, mira, torre por G2. Torre por G2, Pelo Rengo. Y como a rey por G2, sí, fantasma. Jaque. Claro, no tiene. Qué molesto es el Qué lindo fin. Esto, ¿no? Qué lindo tema táctico, ¿no? Y la Rey H3, hasta única. Ahora es la combinación del torneo, parece. Única, dama H7. Esa es necesaria, a ver, ¿me acuerdo por el lado donde estaba? Dama D7 no define. Y no vio. Primero, claro, hizo primero esta,
Acá hay o caballo h4. ¿Y acá salva un caballo h4? Sí, caballo h4 salva porque a dama jaque puede cubrir. Sí, pero ¿y no hay dama d3? F3. Ya parece que se salva, ¿eh? Pero de eso jugó esto y dama d7 y es mate. Dama d7 y es mate en la siguiente. Qué linda, linda combinación, pelo rengo. Sí, muy linda combinación. Pelo rengo, eso es un ejemplo de oximorón, porque son cosas que son contradictorias. El pelo no puede ser rengo. ¿Por qué? ¿Hoy día uno puede hacer lo que quiera? ¿Por qué vos vas a decir lo que es? El, o sea, el pele puede ser rengue, ¿verdad? Por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí. No, mira, me estrenaba. Pele rengue. Viste, ahí tenés pelo rengo. Pele rengue podría ser algo más moderno. Más... Esa combinación fue dura, sí. ¿Cómo le llaman? Más inclusivo, ¿verdad? Más inclusivo, pele rengue. Inclusive. Más inclusive, pele rengue. Bueno, no vamos a entrar en esos temas que bueno... Qué bolude. Qué bolude. Nos debemos entrar en esos temas delicados hoy día. Pues yo por lo menos no comparto. Sí, es notable cómo han cambiado los tiempos. Yo no comparto ese lenguaje y seguro que alguien que me ve me va a odiar. Por ejemplo, Gabriela, yo podría decirte que un hombre realmente precisa de una mujer. Y eso no queda mal decir, está mal decir eso. Pero si uno dice que una mujer precisa de un hombre, ¡qué vergüenza el patriarcado humillador! Y no sé qué cosa, esos corro policía, ¿me entendés? Lo uno se puede decir y lo otro no se puede decir. Acá te toman ¿cómo va Orlando? Orlando creo que ya terminó. Sí, ya terminó su partida. Pero parece que, a ver cómo salió. Estaban Orlando y Carlos Vera punteando, sí, ¿verdad? Son dos partidas las que quedan. La de Gonzalo y Santino y esta que estamos viendo. Que bueno, sí. Skywalker tiene dama de ventaja. Está comiendo en F7. Acaba de ganar Luke Skywalker. ¿Cómo saliste, Orly? Porque yo acá no puedo ver. Creo que tenés 5 puntos. No sé. ¿Viste que no actualiza el puntaje? Muy extraño. Ricardo está loco, dice. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. No me pueden hacer más bullying por mi elo. ¿Subiste tu elo, Dalí? Dice, yo quiero que me traten como me siento. Yo me siento que soy el rey Carlos 19, así que vosotros sois mis súbditos. Tratadme así, dice Gino. Bueno, Gino, ¿qué comiste hoy? ¿Qué tomaste hoy? Ronda 7-8. Necesito que se actualice la tabla. Creo que Orly está puntero. Tiene 5 y medio, sí, 5 y medio de 6. Subió a 1205. Bien ahí, Erodali, ya no nos vas a ganar tanto elo cada vez que juguemos. Ayer tenía 700, se puso las pilas. Bueno, Orly está primero. Se ve ahí la tabla, sí se ve segundo, dice Carlos Vera. Tercero, Johnny. Cuarto, Sao. No sé mi lado. Quinto, Matías Mareco. Ricardo, ¿leímos todas las fobias ayer? Me parece que no. Sí, leí, había una lista de 15. Leímos las 15. Y después busqué otra página y encontré 5 más por ahí. Ahí mira, fobias para lo que se te ocurra. Hay fobia a las fobias. ¿En serio? Sí. Fobia a las fobias. Esa de 4 me parece apresurada, ¿eh? Pero no sé. Tiene 7 muy extraña. ¿Quién contra quién es esta partida? Por Orly 5 y medio contra David de España con 3 puntos. Esa me apresurada. No. Ahora es la francesa, finalmente. Bueno, son los mates. Igual vosotros sois mis súbditos. Si vos pudieras hacer el día de hoy algo, ¿qué serías? Ser. Por un día. Ser alguien o ser, no sé, una ballena, qué sé yo. Es el ejemplo de Putin, ¿eh? La ballena. Qué sé yo. ¿Quién serías entonces? Morphy. Morphy está muerto, que está en un cajón, ¿no? Ah, ser alguien que está... Mira, ser otra persona hoy, que esa otra persona hoy seguro está en su casa encerrada. No, bueno, depende, ahora, depende. Depende, una mansión en Beverly Hills, por ejemplo, ¿verdad? O está encerrada una propiedad de, qué sé yo, de 10.000 metros cuadrados en... ¿Cómo se llamaba el barrio ese donde vive Bob Dylan? De donde vivía Charlie Harper. Sí. ¿Cómo se llamaba? Está en Yuye, en California. Malibu. Malibu. Vive Malibu. Malibu. Malibu, que cada tanto hay unos incendios pavorosos en esa zona. Sí. Y se queman todo, la casa de los millonarios se queman todo, un desastre. Ese discurso de Putin y la ballena cerró la boca de los feministas.
Bueno, ¿dónde quisieras estar hoy? Cambiamos la pregunta. ¿Dónde quisiera estar hoy? Buena pregunta. Me gustaría estar caminando por el centro de una ciudad llena de gente. Eso me gustaría. ¿En serio? Claro, me gustaría hacer lo que nos hice en los últimos 20 días. Claro, estar en el centro de, qué sé yo, de una ciudad populosa, llena de gente. Eso me gustaría hacer. Yo quisiera estar en la playa. Justamente porque no hay gente ahora. Ah, eso sí, ¿eh? Estar en una playa donde no haya nadie. Tranquilo. La mejor playa del mundo para vos solo. Claro, tranquilo. Bueno, Orly sí está puntero, tiene una posición más sana que su rival. Aunque también... Pero no hay caso, si mañana uno busca esto, no está acostumbrado a esta cuestión de... Y hay que aprender porque esta cuestión del virus no es solo ahora, sino que... Va a quedar y hay que mantener las costumbres de, cierto, Ricardo, de prevención, hay que acostumbrarse a hacer. Si ya me contagiaste todo el coronavirus, Ricardo. Vos sos mi corona, Gabriel. Y de espina vos sos. Gran 7, no sé cómo va a tomar la gente eso, pero gracias. ¿Qué es lo que querés mimar en público? Estamos transmitiendo. ¿Crees que a la gente no le gusta eso? No sé. El cariño compartido, ¿eh? No puedo ser el cariño compartido, ¿verdad? Claro, si no es cariño compartido se llama acoso, eso no me tiene que decir. El cariño compartido. Qué romántico, pero dejen de darle... ¿Ves? ¿Le gusta a la gente o no le gusta? ¿Ves? Yo te dije. Che, ¿qué pasa acá? Amor de cuarentena. Amor de cincuentón con cuarentena, en cuarentena. Bueno, yo en realidad tengo que decir que le quiero mucho a él, pero a mí me molesta pero mucho. Pero guarda mi distancia. Sí, a mí me molesta mucho las muestras de cariño. Ella es muy pudorosa, ella es muy pudorosa. Y no con él, en general, luego. Y los abrazos públicos, la verdad. Sí. Mira, alumno me quieren abrazar y yo les empujo. ¡Salí! ¡Salí! Pero en serio, así es. ¡Apartaos! C5 ya acá, ¿eh? No, la diagonal y bueno, al fin. Skywalker está en plena remontada. Cuidado, entra en F7. Pongan a Matías Mareco, vamos a poner a Matías Mareco. Ha pedido el Valle. Matías Mareco contra Amin Vera. Matías Mareco está con blancas, Amin está con negras. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Dos torres, alfil. ¿Tiene pieza de más, Amin? No, hay dama de menos. Ah, sí, estoy Tiene dama de menos, dice. Halil91 nos sigue. ¿Y por qué no sale mi zombie? Porque está oculto, pobrecito mi zombie. Gracias por seguirnos, Halil91. Sí. Muchas gracias. Vamos a ponerle al zombie que sale en pleno tablero. Pobrecito el zombie, no se le ve. Estamos con el tema de la palabra del día, que es la palabra oxímoron. Oxímoron. Amor en tiempos del COVID, dice. Muy el amor en los tiempos del COVID. ¿Cuál es la última frase de esa novela? El amor en los tiempos del cólera. Una famosa. A ver, Gino. A ver, Gino, a ver quién sabe cuál es la última frase. La última frase de la novela. El amor en los tiempos del cólera. De Gabriel García Márquez. Después te voy a comentar un par de cuestiones. Recuerda de esa amigo novela. Pelorrengo tiene. La última frase. Ah, tenía que meter la otra torre, pero Pelorrengo. Tiene torre de ventaja, pero a puro de tiempo. Por 3 segundos. La torre cayó ahí. Y. Bueno, el amigo... ¡Al fin por torre! El amigo Johnny está con más tiempo, eso es lo que pasa. Yo creo que le está jugando por el tiempo. Dice que para serte sincero no leyó, dice Gino, mencionó a madre. Sí, la última frase escrita en la novela es nueva fidelidad. Nueva fidelidad. Hace terminar la novela. Johnny, nueva 7 veces podías comer la torre, ¿por qué no comiste? ¿Por qué no comiste? Es nueva cinco. Fidelidad. Es 5 ya y al fin es 6. Y vos sabés, Gabriela, ¿cuál es la última frase de otra novela de García Márquez? No sé si que se puede llama repetir. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba. La última frase. No. Nosotros somos family friendly, ¿no se puede decir esa? No. Nosotros somos family friendly porque muchos chicos nos siguen. Ah, ok. Te lo repetí 1000 veces. ¿Tú me escuchás luego? Es un clásico. Orly acaba de ganar la dama. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó, David? Ah, te propusieron un cambio de dama y... No. Sí, igual tiene pieza de menos, así que Orly se perfila. Sí, le invito a Orly. ¿Con quién estaba compitiendo? ¿Con Carlos Vera? Sí, Carlos Vera perdió contra Skywalker. Ah.
¿Quién es Skywolf? Un amigo de Perú, su banderita es peruana y acaba de ganar, está en plena remontada Skywalker. Bueno, Skywalker se acerca a la punta, ya jugó con Orly. No tengo la más mínima idea. No tenemos el dominio de la... no sabemos qué jugó con quién. Bueno, Santino está jugando con Axel Paredes. Terminó. Terminó, ganó Santino por tiempo. Después está Andrés Río contra Martín Rivarola, dos banderas paraguayas. Andrés tiene torre de ventaja, tiene que pasar su torre para tratar de atacarle a ese rey o tratar de armar un tema con mate, o sea, torre F3 con idea de torre H3. Yo me acuerdo la última frase de El fin en la eternidad de Isaac Asimov. Asimov, un escritor de ciencia ficción. Hace parece que su mamá le llamó y perdió por tiempo. Ah. Es jodido, no hay que llamar. Hay que ir a poner la mesa a Axel domingo. Anda, así que va a barrer Axel que. Sí, domingo es. Sí o sí tenía que poner la mesa, el desayuno, todo. Bueno, dice Mecenas ahí, ¿cuándo cree usted que podemos seguir bien ir? Torre 7 mate. Ahí está. ¿Le digo mate? Yes. Bien ahí, Andrés. Buena esa, Fede. ¿Cómo estamos? Última ronda, sí, a 8 rondas hizo por la cantidad de jugadores. Por la cantidad de jugadores, nosotros previmos 9 rondas, pero hizo a 8 nomás. Por la cantidad de jugadores, por lo visto el programa tiene sus características, ¿no? Nosotros decíamos descubriendo eso, ¿verdad? Bueno, la última ronda. La popular defensa que tanto le gusta a Axel Bachmann. La apertura a Londres. Pelorrengo Orlando es. Orlando tiene 6.5, Pelorrengo tiene 3.5. En la mesa 2 se enfrentan. Sao tiene 4.5. Skywalker tiene 5. Parece que nadie le alcanza ya a Orly. Matías Mareco en la mesa 3. 4. Matías Mareco. 4. Carlos Vera 5. Sí, Orly ya ganó el torneo. Ya ganaste el torneo, Orly, muy bien. Orlando, ¿cuánto tiene él? ¿6.5? 6.5 de 7. Y ya nadie le puede alcanzar, nadie tiene 5.5. No, pues Carlos tiene 5, por eso estoy pasando. En la mesa 2, Skywalker también tiene 5. Ya. Sado tiene 4.5. O sea, están jugando por el segundo puesto. ¿Quiénes juegan por el segundo puesto? Por el segundo puesto juegan Matías Mareco, Carlos Vera, Sábado, el amigo que está remontando Skywalker, Johnny. Mesa 4 contra Santino. Bueno, entonces ya tenemos un campeón. Sí. De este primer torneo. Dice que en todo el torneo se apuró, dice Axel, que falta de seriedad. Un saludo, buenos días, dice no señor. Buenos días, Maximiliano. Recién veo que mal, dice. Vamos a hacer más torneo, Maximiliano. Tenés que seguir el canal. Estamos en las redes sociales. Siempre publicamos. Avisamos durante los streams nuestras siguientes actividades. Mañana lunes tenemos algo muy facha. Mañana es lunes. Ok, ahora sí está. Así ya anuncio ya. Mientras juegan Johnny contra Santino. Mañana lunes. Sí, ¿qué hora que reservamos? ¿Qué tenemos? ¿Usted juega? De mañana o de tarde, lunes. Toda la tarde. 2 de la tarde, ¿te gusta 2 de la tarde? No, yo tengo clase en la universidad. Mañana lunes, esperen un ratito. ¿Por qué no estamos yo? Vamos a aprovechar, 2 de la tarde. ¿Y vos, tu clase? Pobre. ¡No! ¿Hasta qué hora tu clase? 2 de la tarde, ¿qué hora en España? ¿Qué hora en España? Las 6. Las 6, las 7. Sí, entonces las 3, 3 y media. 3 y media está bien. Ok, mañana a 15. Mañana a 15:30 horas tenemos una nueva sección. Usted juega, se llama. Mañana vamos a hacer algo muy facho. Para los que se conectan recién, 15:30 horas. Ya estoy reservando acá. A ver si mi amiga Mario me ve, ya le va a llegar el correo. Usted juega. Bama 3737 nos sigue, ahí se ve el zombie. Bien.
Bueno, mañana tenemos una actividad que todavía no hice el flyer, pero ya les aviso, 15:30 horas de Paraguay, 3:30 de la tarde. Ustedes van a participar desde el chat y vamos a ver quién acierta más jugadas. Vamos a basar un poco en cierto material, unos libros del querido maestro Zenón Franco, que se llama así, Usted Juega. Vamos a elegir una partida y ustedes en el chat tienen que acertar la jugada. Vamos a poner una tablita con la gente que participa desde el chat y vamos a tener un ganador mañana. O varios ganadores. En otro canal aparecía un Pokémon por cada seguidor nuevo. Sí, Raúl Rojas, podemos editar eso nosotros. Yo puse todo por defecto porque hasta mi cara podemos poner. ¿Entendés? O sea, lo que vos quieras voy a poner. Nada más que todavía no me senté a configurar eso, pero ya configuraré en breve. Bueno, esta partida Santino está con piezas de menos, lastimosamente. Orly, que está puntero, está jugando con Pelo Rengo. Orlando, Pelo Rengo está con... Pelo Rengo es un marcante más original, unos nicknames más originales entre todos los socios. Bueno, ya descargaron. Calvo Amargo está bueno también. Me descargué el coronel, no tiene quien le escriba, dice Gino. ¿Ya encontraste cuál es la última frase, Gino? Bueno, mañana 15:30 horas tenemos una competencia entre los que nos siguen. La señora del coronel le pregunta al coronel: ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Y el coronel le contesta: mañana 15:30 horas. Acá hay dos piezas de menos, mi amigo. Vamos a una competencia de jugadas. A ver quién acierta más las jugadas. Me voy feliz, dice Raúl Rojas. Por lo menos regalé mi hielo. Sí, le hiciste feliz a mucha gente. Eso siempre hay que pensar así, de manera optimista. Te estamos debiendo un puño de tierra. Era puño de tierra la versión de Ramón Ayala. Eso pidió la vez pasada. Sí. El amigo Rojas. Skywalker contra Sábado. Acá no te pueden comer porque está clavado. Entonces, interesante. Ahora ya amenaza a tomar. Y hay torre F3, no hay torre F3. Hay que quitar torre, no hay torre H1. Mi torre G1. O sea, va a ganar material negro entonces. Pero hay tres piezas de sí, va a ganar material negro. Interesante. Sí, no hay torre F3, nada. Está con problemas sábado. Así es. Falta la fin del Langas, va a ser fuerte la fin del Langas, el negro. Matías Mareco está jugando con Carlos Vera. Matías Mareco está con blancas. Ahora vamos a dar la vuelta. 35 está con apuro de tiempo. Hay una casilla interesante acá en E5, pero también hay una presión sobre F2, ¿verdad? Bueno, dice ahí ABF Chess. A un amigo le hice un GIF para los suscriptores. Si tienen alguna idea de qué quieren, puedo ver hacerles uno. Y ahí te respondió Gino. Bien, lo que era. Ya. Ahí Gino encontró la última palabra de la... Andrés Revilla dice, por fin pude jugar sin que se corte. No sé si es el internet en nuestro país, Andrés. A ver, o simplemente está todo saturado hoy día. Puede ser. Bueno, esta posición entregó la calidad a cambio de tener... Acá hay F3. Un caballo muy bueno en E5. Un poco definito, en F3 nomás, ahora cambia la dama y juega F3. Entonces una entrega calidad interesante porque ese caballo es muy molesto. Amenaza caballo por C4. Pero las negras también tienen una presión muy molestosa en F2 y bueno. Sí, se puede considerar posición muy difícil. Sí, está saturado el internet, dice Raúl Rojas. Así es, todo el mundo está en su casa usando internet en cualquier parte del mundo, así que fuerza. Yo creo que fue el internet mi proveedor. ¿Qué tenés, Andrés? Castigo, como... Todos se quejan, pobrecito de castigo. Raúl Axel dice Arnold. Hay gente que ya comenta que le gustó el torneo. Llegó por un E3. Sábado sigue jugando con Skywalker. Al final no sé qué hizo Sábado, pero recuperó material. Sí. Y tiene un peón. Iguales. Están iguales, pero tiene un peón libre que puede empezar a empujar si da la posición. Posición interesante. El rey blanco no está ahí bien para empujar. Dice Cajani que bárbaro, no fue mi mejor torneo, pero me divertí. Lo importante es que te diviertas. Van a venir muchos torneos. Martín Rivarola con Yakuzo. Martín Rivarola, apuro de tiempo para ambos. Hay calidad de menos.
ahora cambia, dama por dama, torre por rey, rey F2 y seguimos jugando. Rey al centro, defender tu alfil. Van ahí y torre C2 para no clavarte de tu alfil. Y entregamos la prueba de tiempo, la prueba de tiempo. Así es. Hola, este ritmo no estoy acostumbrado, no es una excusa, es un hecho que siempre juego a 10. David, vamos a hacer a 10 minutos. No lo tomamos como excusa porque la gente tiene su ritmo de juego. Hay gente que juega mejor Blitz, hay gente que juega mejor Bullet, hay gente que juega mejor Rápidas. Así mismo es. Hay, por eso que hay tres tipos de velo. A mí le ganó a Gonzalo. Por eso hay tres tipos de rating de la Federación Internacional de Ajedrez. Ah, sí, ¿cuánto ha crecido eso? Antes no existía nada, eso solamente el Elo. El Elo antes, para que ustedes sepan, se computaba una vez al año. Una vez al año. Ahora se computa cada mes. Imagínense la diferencia. La lista Elo salía una vez al año. Mañana tenemos 15:30. Sí, no me estoy leyendo el comentario de nuestro moderador. ¿Qué dijo? No va a haber. No va a haber sorteo tipo el Center, este es siempre el Center. Los premios, ojalá tuviéramos, ¿verdad? Cajani, leí tu mensaje pero te respondí acá mentalmente. Se puso muy cruenta la partida, muy compleja. Te respondí mentalmente, te respondo hoy, en serio. Hay mucho, a mi alumno que ayer me mandó su partida que ganó un final. Socorro, cuidado, dama G4. Tampoco le respondí, te cuento. Tengo ahí, tengo muchos mensajes pendientes. Crítico, ¿no? Dama G1. Que siempre respondo de manera. Dama G1 era ese, ahora dama de 5. Dama de 5. Rey C7. La última partida del torneo. La última partida. No, no, de 7. De 7, de 7, sábado. ¿Por qué le das esta casilla? Y bueno, te van a dar mate. ¿Le va a dar mate? ¿Le va a dar mate a Skywalker? No, sí, se escapó. Entregó la dama. Entregó la dama. ¿Por qué? ¿Por qué entregan tantas piezas? Dios mío, la prueba de tiempo me desespera. Rey 5, por fin. Ay, Dios mío. Acá no hay jaque. Terminaron los jaques. Sí, hay jaque todavía, pero dama por... Y dama F6, me desespera, Dios mío. Torre G3, papá. Mate. Ya terminó el sufrimiento. Dios mío, qué. Me acaba de dar un infarto. Torneo, campeón. Ahí está. Bueno, hay un podio. Medalla de bronce. Para. Que no leo. Orlando Domínguez, campeón invicto. No, medalla de bronce. Ah. Segunda princesa, reina. Sí, pues, nunca me oíste. ¿Cómo? Segunda princesa, primera princesa, reina. Segunda princesa. No, medalla de bronce. Ah, medalla de bronce. Mi marido parece que vive mucho mi universo y esas cosas. ¿Alguna vez? Y a mi largo de 50 años, chica. Doctor Saturday 7 de Paraguay, sábado, 5 y medio. Sábado salió tercero, con esa violenta partida última, muy de ida y vueltas. Casi segundo le dio mate, el ingeniero Carlos Vera con 6 de 8. Carlos Vera con 6 puntos de 8, medalla de plata. Y bien, Carlos. Último, no, primero. Primero, el querido Orlando Domínguez, colega docente del ajedrez, contador. Orly, después hablamos al privado para activarte el mes premium. El mes premium de chess.com. Felicidades por no competir conmigo. Bueno, yo acá tengo que hacer, a ver, pues nos queda todavía una media horita de transmisión. Entonces, ¿qué va con la gente? Sí, quiero editar un ratito a la derecha. Bueno, mientras Gabriela edita, yo voy a decir unas cuantas cosas interesantes. En guaraní, en ninguna voy a decir unas cuantas guiresas. Yo quiero decir unas cuantas intrascendencias. Edición en vivo por Gabriela Vargas. Tenemos una palabra del día que es oxímoron y es una figura literaria por la cual se contraponen dos palabras, por ejemplo, que sean contradictorias en sí mismas. Dos palabras contradictorias. Por ejemplo, el ejemplo que ponen ahí es soledad sonora. Soledad sonora. Porque la soledad en principio debería ser silenciosa, ¿no? No está solo. Y encontré una lista de ejemplos de lo que es oxímoron. Apenas la puedo leer, bueno, tengo mis lentes. Pero le doy algo de ejemplo. Porque se me quedó la pieza. Tensa calma. Esto es un ejemplo de oxímoron. Porque la calma en principio no es tensa, ¿verdad? Después, un valiente cobarde. Estos son vallejismos. Había un gran poeta
peruano, se llamaba César Vallejo, gran poeta, padre tutelar, como dicen, de la literatura, de la poesía latinoamericana. ¿Puedo decirlo de más un ratito? ¿Puedo decirlo de más? Voy a terminar con ese tema de oxímoron, discúlpame. Ciencias ocultas. La ciencia implica conocimiento. Y si está oculto, bueno, es conocimiento, no se conoce. Ciencias ocultas. Hielo abrasador. Son ejemplos de oxímoron. La docta ignorancia. La docta ignorancia. Había una frase para los políticos. La tierna podredumbre. La tierna podredumbre, la docta ignorancia, el agudo, no leo. un silencio ensordecedor, eso es un ejemplo de oxímoron. Muchas gracias por compartir esa palabra. ¿Quién había sugerido la palabra? Roja, ¿verdad? Sí. Roja de México. Gracias por la palabra, muy interesante, ya sabemos lo que es oxímoron. Gracias, gente. Bueno, ahí voy a poner el top de 11, parece que es. La edición en vivo, mejorando los skills desde siempre. Ahí se ve, me pueden decir si se ve. Ahí está el top, está Orly campeón 7.5, segundo, nos sigue Ilia. Bienvenido al canal, bienvenida. Carlos Vera segundo, Sábado tercero, Skywalker tuvo una remontada, nuestro amigo de Perú, hizo 5 de 8, creo que ganó. Las cuatro últimas. ¿Orly estará en este grupo? Sí. Matías Mareco, quinto Johnny, sexto Matías Mareco, séptimo de Paraguay, EJM96, octavo Amin Vera, noveno Bandera Argentina Pelorrengo, el mejor Nick y una de las mejores, una linda combinación hizo hoy. Así mismo. No, décimo Santino, puesto 11 nuestro amigo David de España. Y bueno, participaron 18 jugadores. ¿Qué les pareció cuando va a haber otro torneo para madrugar de las 4? No, va a ser de tarde. Para Paraguay y para España va a ser de noche a 10 minutos. Queremos hacer los domingos torneos, porque domingo no hay excusa. Creo que a la mayoría le queda bien. Así que, si a usted le parece, hacemos domingo. Excelente torneo, hizo Orlando. Ahí ya está en el chat. Felicidades, Orly. Te ganaste un mes. El sábado dice el Hot prevaleció. Bueno, para invitarles antes de terminar, igual podemos jugar unas partiditas. Esta noche 7 horas de Paraguay, 8 de Argentina. Tenemos un match amistoso entre comillas. ¿Entre? Bueno, va a jugar un equipo paraguayo contra un equipo argentino. Grandes maestros de ambos lados. Nosotros con 3 grandes maestros en total. Más detalles están ubicados por ELO, por rating. Neuris Delgado, Axel Bachmann, Guillermo Vázquez y José Cubas, Antonio Almirón, Marcelo Villalba, Rodrigo del Puerto y Arnold Mayerella. Todos jugadores titulados. Del otro lado, por Argentina, Alan Pichot, GM, Leonardo Tristán, que es gran maestro también. Ya era maestro, ¿verdad? Sí. Carlos Obregón, gran maestro. Mario Villanueva, Martín Wittelmacher, Maximiliano Pérez, Francisco Baracalli y Lucas Silva. El único jugador no titulado, Lucas Silva, el último tablero. Este match va a ser muy lindo, gente. Muy lindo ajedrez tiene que haber, porque son todos jugadores titulados. Muy, muy fuerte va a ser el torneo. Les recomiendo que se prendan y vean y aprendan. Y disfruten de un buen momento. Sigo con el sandwichito del amor, ¿eh? Seguimos con el sandwichito. No. Tienes que comer todo ese sandwichito, mi nena. Me hiciste correr esta mañana para prepararte antes de entrar a la transmisión. Bla, 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 bla. Bueno, ¿quién va a jugar? ¿Alguien quiere jugar para terminar? Acá Gabriela desafía. ¿Quién juega? Los argentinos no están... ¿A qué hora el match? Hoy 19 horas. 19 horas, hora paraguaya. ¿Argentina? Oh, 20 horas. 20 horas, 20 horas. En Europa ya es más tarde, son las 12 de la noche. Sábado los argentinos tienen 3 GMs, nada más que ahí en el afiche. No, a partir de este mes reconocieron, o sea, en abril, a ver si puedo mostrar el nuevo. El que está segundo, Leonardo Tristán, ya es gran maestro. Ahora en abril le aceptaron su... Por eso ahí sábado ya me desafías, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Todo el día jugamos sábado. Bueno, este tengo que borrar. Esto que ocultar. Quedó tan vacío ahí el... Ricardo. Quedó tan vacío porque... Poner una figura de oxímoron. Que me gustó la palabra. Oxímoron. Que le haga la barba, se me van a ver
más larga todavía porque. Buah. Bueno, Sao, ¿qué me estás jugando? Bueno, ahora estamos en una galería en vivo. Animadísimo, unas aperturas así ofensivas, directo al centro, cabeza de toro. C3 con blanca, mirá. Sábado, si a los 16 años jugás, 16 parece que tiene, 17 ya. No, 17 viejo ya. Si a los 17 años jugás, así como vas a jugar cuando tengas 50. Ahí te va a volver agresivo. ¿Dónde? ¿Qué dice acá? ¿Por qué me juega eso? ¿Dónde están los desafíos? Ah, acá están los desafíos. Bueno, o sea, yo ya jugué miles de veces esta posición. Sábado, ¿sabes bien esto? Yo sé, pero bueno. Para cambiar un poco. Con H5. Para cambiar un poco. H5, vamos a hacerle caso a Ricardo. Pele un poquitito el esquema. Por favor, un oxímoron. ¿Puedes mandar desafíos ya que estamos? Solamente para fastidiar el asado. Un oxímoron que no sea tan ignominioso. Muy lindo, hoy nos culturizamos realmente. Yo no conocía una figura literaria el oxímoron. La conocía como ejemplo, así, pero no la formulación. Mirá, es? Cambió, me fue a C4. Al centro, ¿quién diría? Bien, bien sábado. Hacia adelante, sábado. Bueno, a mí me gusta esta jugada por más que me parezca tanto. ¿Puedes sacar tu alfil por acá? Sí, pero en realidad hay que jugar otra cosa. Si me dejan. Si me dejan. ¿Qué apertura es esa? Y supongo que es una especie de ataque torre muy raro. Muy, muy raro. No estamos poniendo música por una cuestión de copyright. Queremos subir este video a YouTube. Tenemos ciertos problemas cuando. No se puede subir a YouTube. Ok, gracias a mí. Te ataco tu torre. Como acá. Ahí colaboraste, mi amigo. Como acá. Está clavadito el caballito. Juegan roque y tengo todavía esta y esta y mi alfil no quedó tan mal. Bueno, me quiere hacer un jaque. Le decimos que no. ¿Quién me amenazan? Ahí ya tengo desafíos. Tengo un peoncito. Si me deja, quiero jugar eso para liberar un poco. Ok, si vos querés cambiar, yo cambio. Tengo peón de más. Ahora te ataco tu alfil. No le importó que le ataque a su alfil. Entonces vamos a jugar un H4 para molestar. Y ahora un torre G8 con idea de G4. Está agresiva Gabriela hoy, ¿eh? Sombrías intenciones. Bueno, quiere jugar acá, no me preocupa todavía. No, yo me voy hacia adelante. Si ya jamás yo ya ahogaba. Qué malo soy, dicen ahí. ¿Por qué así? Hay mucha gente conectada, ¿verdad? ¿Por qué el autobullying? ¿Por qué el autobullying? ¿Qué le dirás esto? Bueno, en esta posición no hay torre porque no va a ser. Vamos a bajar, tranquilo. Te falta una pila blanca para eso, ¿verdad? Vamos a jugar torre acá, vamos a molestar. 2-4-6, 2-4-5. Falta que este señor se incorpore de alguna manera. Ah. Muchas botezaron acá, están los sueños de las perritas. Las perritas están desperezadas. Bueno, sábado me quiere comer el peoncito. Y yo le quiero atacar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Como el caballo o torre G8? ¿Como el caballo o torre G8? Vamos a desviar el alfil de la defensa. A ver si sirve de algo. No puede jugar F3 porque hay un caballo por E3. Bueno, me dejaron entrar en G2. No sé si hay algo. Y H3 defendiendo la torre. H3 defendiendo la torre. Ok. Quiere jugar acá, no puede. Puede jugar ahí. Ok, torre G4. Tan fácil. Qué malo, dice caballo por E3. Ah, cierto, tenía caballo por E3. Tengo sueño.
Y ahora no tengo más caballos por E3. Tienes que mejorar tu caballo de E7. No tengo caballos por E3. Tienes que mejorar ese caballo. Qué tristeza. Qué tristeza sin fin. Es domingo, todavía mi cerebro no arrancó. Pero si esta torre es cierto, esta torre está sin defensa. Y bueno, peoncito o torre. Peoncito o torre. Vamos de torre para molestar. Ahora sí, ya le creo a la gente. Bueno, ahí Sado ya defendió porque ustedes dijeron, por culpa de ustedes, ya escuchó todo. Y ahí va el E6. No, porque ahora sí ya hay. O sea que en E6 tenés un B6-C5. Bueno, cuenta la leyenda. No puedes tomar ahí ya, ¿no? Que puedo tomar acá. Y después el D4 o al revés. Y me toma acá. Ángel. Jaque y rey G1. Me cae por F4 entonces. Y mi caballo queda tocado. Tengo poco tiempo. Mi caballo queda tocado. Esa es más sencilla. Mi caballo queda tocado ahí. No sé, caballo por F4, caballo por peón por rey G1. Y sacas el caballo. Tenía dos caballos por tal lado. Bueno, no importa. Sigo amenazando esta. Tengo 33 segundos. ¿Esto es con incremento? Sí, es con incremento. Qué suerte. Qué suerte que es con incremento. Bueno, cuidado que se cae la casa sábado. ¿La de torres? Se cae la casa. Tengo poco tiempo. Aquí. No, 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 no. Tengo varios peoncitos. Jaque. No sé para qué. Porque hay que activar el rey. En los finales. Bueno, jaque. Cuchi. Y avanzamos. Ah, ya tengo tiempo. 30 segundos. Ahora el famoso corte horizontal. ¿Te suena el corte horizontal? Me suena el corte inglés. ¿El corte horizontal no? Corte horizontal para que el rey no pase. ¡Ah! ¡Qué pesado! Mucho es, sí, mucho tiempo es 35 segundos. Bueno, mi plan es: ¿puedo jugar así o puedo jugar así? Jugar a 5-4, B4, guardar. Bueno, clavando. Yo podría ver si va el rey, rey F4. Y tirar los peoncitos, los poquitos. Nos sigue Mancimena, mi zombito muy, muy chiquito. ¿Quién nos siguió? Hola Mancil. Mancil. Corre mi tiempo, ya jugó, ¿eh? ¿Por qué no me avisas que ya jugó, Ricardo? Gracias. Pero me preguntaste. No, es que estoy configurando. Configurando. Torre jaque, torre jaque, torre jaque. ¡Ay, no mueva! Ay, me... No, avísame nomás. No, no. Está perdiendo por tiempo. Torre jaque. Torre jaque. Yo estoy jugando mi partida, señor. Cuando sea tu turno. Cuando sea tu toca. Ahora es mi toca. Pasa que no tiene nada. Le estoy jugando esta y esta. Mientras configuro. Jugame la siciliana. No, yo no juego siciliana, Santino. Yo no sé lo que es eso. Something happening here. You don't know y what it is. Torre acá o peón ahí. Bueno, dos peones en sexta. ¿Cómo era? Vale una torre. Valen una torre. O sea, tengo torre de más ahora. Según las reglas de los finales. Bueno. Bueno, yo quería configurar y me desesperó todo. Me desesperó. Siguen las partidas. Casi, casi. Esta mañana, tan agradable. Está linda la mañana, era no. Casi, casi. Bueno, ¿vos querés jugar de siciliana, Santino? Santino quiere probar. ¿Cómo no? ¿Quiere probar? ¿Y si te tocan negras? Ahí está. Ahí está. ¿Querés probar? ¿Te juego siciliana, Santino? Dale, Santino, te va a jugar siciliana. ¿Qué onda, mamá? Me juega Santino. Inglesa me juega, me queda ahí. A ver, Santino, vamos a ver si estudió. ¿Qué tenés contra la siciliana, Santino? A ver, esa variante. A ver si estudiaste esto. No, la primera jugada no ha subido Santino. A ver, caballo F6 y ya quedamos ahí. Fuerza Santino, calvo amargo, dale calvo amargo.
¿Qué escribió Gino ahí? Gino dice la Alapin. La Alapin, así mismo es. Te voy a responder, Dios mío. Sí, está lleno de princesas. El chat es un chat de princesas. ¿Cuándo es lo que me vas a responder? Y me haces luego caso. Bueno, el tema es que Santino se fue a ver el video un ratito. Sí, se fue un ratito a ver el video de esta posición. ¿Vamos a comer ese peón? ¿No? Primero comí un D4, vamos a comer el peón. Sí, ¿dónde está Cajanito mensaje? En algún lado está. ¿Verdad, mi amor, que ayer tenía yo 800 mensajes sin leer? Decirlo un poco a la gente. Literalmente 800 mensajes sin leer. Porque tenemos unos grupos donde son salvajes, ¿verdad? Bueno, no sé, Santino, qué pasó acá, porque yo te jugué lo más clásico que hay contra esta línea y me entregaste un peón inmediatamente. Che, por cierto, tenemos 35 de 50 en nuestra meta, mucho. Por cierto, Santino, Luisón Fernández Siles tiene un muy buen video sobre la ala pina en chess.com. ¿Puedo un ratito? No, estoy jugando. Oh, 3 segundos, el mouse. Vamos a llegar otra vez a nuestra meta de 50 seguidores por semana. Livianita nuestra meta. 50 seguidores por semana. Llamen a sus primitos, primitas, abuelitos, abuelitas. Incorpórenlos a las filas de los seguidores del canal ABF. Hay que dar follow. Y tendrán múltiples beneficios. A la madre. A la madre. Pueden aprender nuevas palabras en este canal. En, o sea, en cada sesión tenemos una palabra nueva que aprendemos. Al menos nosotros, yo no sabía lo que era oxímoron. Mira, se aprenden palabras nuevas, se aprende ajedrez. Puede aprender todo tipo de acento acá con el maestro. Falta la guitarra. ¿Dónde está la guitarra? ¿En la pieza? En la pieza, pero tengo dos, tengo una acústica. Sí, las clases de guitarra con el maestro, pidan sus temas. Pidan, hagan sus pedidos, gente. Che, Santino, ¿te quedaste pensando? Ah, no, me toca a mí, yo estoy pensando. Bueno, quiero decir nomás que acaba de mandar un video de mi sobrino hermoso. Tienes que mostrar el video de tu sobrino. No. ¿Lo envía ahí? No, le voy a exponer a tanta fama a mi sobrino. No puedo. Este canal es buenísimo. Aprendemos, claro, aprenden la actuación, se hace lista de anime, recomendamos temas, buenos gustos musicales. Dentro de poco viene la clase de cocina. Terapia de pareja, relaciones personales. Claro, los tres tipos de mujeres de tu vida. Claro, las tres mujeres de tu vida, mi amigo. La trigamia, la teoría de la trigamia. Encima ahora ya tenemos para hacer pan, ya compré todo, ayer llegó nuestro delivery. Gabriela va a hacer pan, gente, Gabriela va a hacer pan. Sí. Ay, es demasiado linda mi sobrina. Por favor. Ya le quiero enseñar ajedrez, va a cumplir 2 años en junio y ya va a estar listo. Nosotros enseñamos a partir de 3 años, niño de 3 años, pero de los 2 años y 6 meses ya se puede. Luis 112, hola Luis. Luis 112, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al club, este literal y propiamente, apropiadamente bienvenido al club. Sí. Pero Dali, creo que está Amin. Después estás vos, está ahí la lista de... Pongan porfa Tusa. Se viene Tusa. Gino dice, yo también tengo 2 guitarras, la clásica y la eléctrica. ¿En serio, Gino? Yo tengo una acústica y una... Y otra eléctrica le estaba arreglando y ahí quedó. Viste, gente, este canal es buenísimo. A mí me gusta mucho Spinetta, Gino. De Córdoba, ¿qué conozco? Músicos cordobés. ¡Soy cordobés! Perdón, me emocioné. ¿Cómo se llamaba el famoso, este muchacho tan lindo? ¿Cómo se llamaba ese? ¿El clásico? ¿Podrío? No, el clásico cuartetero. ¿Tan lindo? Sí, famoso. La Mona Jiménez. ¿Ese te parece lindo vos? Por favor, ¿qué clase de gusto tenés con respecto a los hombres? Dios mío. No tengo gusto respecto a los hombres. ¿Pero cómo así? ¿Tan la Mona? Pero vos loco. La ironía luego no captás, ¿verdad? Dios mío. La ironía no es lo tuyo, ¿verdad? Por favor, no. Yo necesito un cartelito de la sarcasmo. La ironía no es lo tuyo, sí. Sarcasmo. Es lindo como patada en los dientes, efectivamente. Ahí tenés. Socorro ese tipo. Y tenía cada pendeja hermosa. Che, family friendly, ¿me acuerdas después? Sí, pues pendeja, dije. Bueno, tenía cada novia hermosa. Bueno. Por favor. Family friendly, supuestamente. A mí no me gustan los hombres. Aplicarle lo de tus balones. No me gustan los hombres. Bien ahí.
Ese lindo Paloja, ¿qué dice, pensó de mí ese tipo? Por fin alguien se puso serio en el chat. Gracias, Raúl Rojas. ¿Qué piensan? ¿Son niños genios o si estudian desde muy pequeños? ¿De se, qué na- se nace. ¿Qué preguntó Raúl Rojas? ¿Se nace o se hace? Ambas cosas son ciertas. Hay gente que nace. Yo vi eso. Gente que tiene un talento. Yo también vi mucha gente que nace. Pero también hay que hacerse en algún momento, sí o sí. Un tipo como Axel Bachmann, por ejemplo, un tipo que tiene mucho de innato en ajedrez, mucho talento, pero él recién potenció su ajedrez cuando fue a la universidad. Él jugaba bien, pero en la universidad, donde tuvo entrenadores profesionales, empezó a estudiar en serio el ajedrez. Tutor Resaltino. ¡Bum! Yo, por ejemplo, nací y me quedé ahí. Yo nací, dice. Porque hoy nací. Bueno, la teoría del papá de las pólvora dice que se hace. Y escribió un libro sobre eso que se llama Criar a un genio. Y en su libro menciona la teoría de estudiar no sé cuántas horas al día. Y según él, se recuerda las condiciones y todo eso, se puede hacer genio. Hizo ese experimento con sus tres hijas. Y bueno, saben la historia de Judith Polgar, ¿verdad? Las tres son grandes maestras, ¿verdad? No. No, la menor es de Medina, ¿no? La menor es Judith, la del medio. La del medio es Sofía. Sofía está casada con Jonashvili. Sí. Yo tengo el libro, Gino, el libro de Criar un Genio en español, por si quieren. Es muy, muy interesante. Pero, no sé, hay gente que dice las dos teorías. Se me cuelga una pieza en seco y yo la... Sí, así se nace. O sea, en algún momento hay que estudiar, si no, no hay forma. Así es. El talento... Te lleva a una parte. Sandro Mareco dijo, el talento te puede llevar hasta ser gran maestro, pero después tienes que ponerte a estudiar. El talento te puede llevar hasta eso, hasta ser gran maestro. Te voy a pasar en el Discord, sí, voy a pasar en el Discord el material, ya que pidieron aceptar tablas. No. Siempre le decimos que no. Aunque sea una vez para que a él le gusta a Santino, que él me siempre ofrece tabla, ¿verdad? Listo, hacemos tabla, no hay problema. Siempre me ofrece tabla este chico. Y alguna vez te aseguro que se sorprendió. Que se quedó, ¿qué pasó? Me aceptó la tabla. Se quedó totalmente sorprendido. Dios mío, no quiero decir nada. El link de Discord. Vamos a pasar un ratito. De paso pasamos el material ahí. El que nace tiene ventaja en todos los ámbitos. Claro. Por cierto, no ayuda si no sirve nacer. Si no naces es complicado. Y está difícil. Mejor nacer. Ahí está el link de Discord para los que se quieran unir. Está en el chat. No, ¿estás jugando? ¿No te aceptó, Ricardo? No me aceptó las tablas. Muy bien, casi perdí por ti. Sí, no es. ¿Qué hizo ganar por tiempo de chico? ¡Juega rápido! ¡Qué cruel! No te hace... ¿Qué pasó? No me aceptó y me dejó corriendo el tiempo. Ahora ya no, papá. Ahora seguimos. Te quiso ganar por tiempo mientras nosotros hablábamos. Es terrible este chico, el moderador. Yo pensé que ya fue tablas. Fue su truco, cuánta maldad, Dios mío, Santino. Casi morito por tiempo, menos mal que miré. No sabíamos. Es terrible este chico. Es un peligro. Bueno, la asegurola y avanzar los peoncitos. Te va a seguir el profe Santino. ¿Por qué hiciste eso? Ay, tu tía acá, Santino. Tuviste tu oportunidad. No la aprovecha. ¿Cuándo vamos? Ah, ya no. Bueno, ¿quién entra ahora? A ver. Vamos a jugar unas más y después ya nos vamos a almorzar. Erodali subió el elo, bien ahí. Subió el elo. Erodali, tu turno. Te toca Erodali. Erodali es duro. Subió el elo, me gusta, no saben. Me gusta porque ayer tenía 700 y dijo que iba a subir y cumplió. Bueno, gambito de dama. Yo no es que. Bueno, yo suelo jugar el triangulito, le llaman a esto. No
sé si ven el triangulito ahí. Me gusta mucho. Y el famoso triangulito. Y ahora esto es lo que llaman el muro de piedra. Magnus Carlsen jugó partidas con esto, Botvinnik jugaba con el alfil en E7. Hay matices. Sí, ahora me quiere cambiar, se suele evitar ese cambio. O sea, no evitar, sino retener por un tiempo, porque las blancas pueden jugar así, después acá, y pueden cambiar el alfil. Es el alfil malo porque choca contra sus peones. Mi alfil malo sería este. Vez vamos a contar la historia del alfil malo, el alfil bueno, el caballo malo, el caballo bueno. Bueno, ahora el plan es jugar acá, ocupar esa casilla, y después empezar algún ataque, si me dejan, porque parece que no me van a dejar. A ver, yo juego acá. Solamente esperando que me haga F3 y se debilite. Bueno, no se debilitó. No quiso. Mi idea es pasar la torre. Si F3 tengo esta, quiero jugar así. Ok, conseguí lo que quería. Se debilitó un poquito en el flanco del rey. Y ahora, esta caballo H6 también es interesante. Voy a jugar caballo G4. H6 también es interesante. Por ahí, me juega, ahí me juega H5. Ah. No puedo jugar B6 y B7. Tiene natural en la posición. A ver, me voy a jugar. Matarle a este. Eso es interesante. Me voy a matar a ese. Me molesta. Voy a jugar fila 3. Taquicare. Me molesta. H2, me molesta. No es tan fácil, ¿eh? Me, yo H4. Sigo molestando. Claro, abrió mucho a su posición. Así es, H4 tuvo su riesgo, ¿eh? Bueno, y ahora, como decían, ¿qué tengo que hacer acá? Refuerzo la casilla. B6, refuerzo la patilla o maniobro para atacar. Ahí al fila 3. B6, al fila 7 y C5. No, porque ahí le doy vida a este. Y bueno, pues ahí le das el guato al fin, sobre su dama. Quiero sacrificar, quiero jugar así, así y así. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno. No, bueno, al ataque. Lo importante es tenerlo claro. Sí, más o menos el ataque. Quiero jugar esta y esta. Bueno, me ataca la dama. Tengo que quitar la dama. Fulanito quiere ser tu amigo. Ok, ahí ya te acepté, fulanito. Quiero jugar acá y sacrificar y ver qué pasa. Estamos para divertirnos. Ok, trae las piezas de la defensa. Me parece bien. Yo le voy a comer acá. Vemos qué pasa. Sí, nos divertimos, Ricardo. Ataco la dama. No puede, porque ahí está. Y estoy amenazando esta. Y bueno, me voy. Si me dejas, tan, tan. ¿Qué tengo aquí? No sacaste todo el fil y corazón, yo te dije. No pasa nada, Ricardo. Tengo que tener una torre hacia aquellos lados. Por eso que sacar el fil primero. No pasa nada, está divertido. Es importante. Bueno. Yo molesto. Acá me quiere hacer un saludito, como si fuera que yo no vi. Y yo no vi. Quieren hacer un saludito. Quiere hacer un saludito, me quiere dar mate acá, me quiere jugar dama F7. Ay, no puedo defender. Ay, no, 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 están pobres. Fue muy alegre. Ah, no, pero tiene. Está jugando esta. Mira, Ricardo. Es la negra, suave. No puedo defender.
Ligera en desesperante. Hay el build de 3, eso no estaba en los planes. Y bueno, lamentablemente. Ay, ¿por qué no me avisaste? No, mentira, ya estaba perdida. Fue muy alegre mi sacrificio. Te dije, tenía que sacar todo el fin dama, tarde. Bueno, no pasa nada, es una partida más. A ver, sacrifiqué muy alegremente, hay que admitir. Hay que admitirlo. Nada, 21 puntos, vos sabés que se sube rápido, Lelo. Bueno, a ver que mañana va a estar otra vez alto. Andrés Ríos. Claro, se recupera el rating. A ver, con Andrés. El rating se recupera. La idea es que ustedes pasen bien, a costa nuestra. Así que, Elo Dali, mañana quiero mi revancha. Yo como este. Ah, no, papá. La torre tampoco podía jugar por el alfil de A4, de A3, en realidad. No, fue muy alegre mi sacrificio, no había nada. Pero ¿cuándo vas a sacrificar si no es ahora, verdad, Ricardo? Así es. ¿Tenés sueño, Ricardo? No sueño. Bueno, esta es la variante clásica. Acá puedes jugar F4, puedes jugar... Uy, perdón, puedes jugar así. La idea de las negras es presionar siempre la base, el leoncito con esta. Vi fantasma, sí, vi fantasma. Pero me quería sacrificar, pues yo no sacrifico. Si la gente ve mis partidas, yo nunca sacrifico. Nunca sacrifico. A ver, Ricardo, habla un poquito, está muy callado. Siento que estoy con una persona que está durmiendo con los ojos abiertos. La gente te quiere escuchar. No, así no. Por favor. Contacto, Sheldon Cooper, ¿cuándo vas a atender? Sheldon Cooper. Bueno, gente, esta es una francesa muy clásica, el gallo C6. ¿A mi turno? Sí, tu turno. No me di cuenta. Una francesa muy clásica, el file 3 sería ahora. Muchos planes. ¿Quiere que leamos el chat? ¿Lean el chat, gente? Sí, Ricardo lee el chat. No leo. No lees. No da robos. Bueno, acá si dama B6, hay caballo A4 y hay un gambito ahí muy, 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 muy teórico que no quiero jugar. Bueno, ¿y ahora qué? Alfil E2, por ejemplo, una jugada lógica. Espera, no entiendo, Santiago. G3. No entiendo. Alfil E3, desarrollo. No entiendo. Vamos a jugar B5, alfil B7, torre C8 y vamos a demorar ese enroque. Un esquema clásico. Si me dejan demorar. Enroque corto podría ser H4, por ejemplo, de blanco. Todo es posible. Una idea alfil por H7, ya, aventuras. Yo voy a esperar, nadie me apura. Aunque tengo que enrocar enseguida. Se recuperan. Tiro, Dali. ¿No te pareció mi defensa como la de Petrosian? No, la verdad es que jugaste bien. Yo sacrifiqué mal y vos jugaste bien. ¿Cuatro? Bueno. Voy a colocar el caballito. ¿Puede venir por acá? ¿Por acá? Te da una oportunidad de jugar a 5 de alfil a 6 en algún momento, ¿verdad? Sí. Nivel Dios. Nivel Leyenda. O bueno, juego de play. Eso. Hablando de juegos de play, hoy tengo que jugar algo. El chat de Twitch se puede abrir en una ventana el aparte y apretando la... tecla control más la rueda del mouse pueden hacer zoom para ver más grande. Eso va dirigido a... Ah, bueno, pues eso se hace desde la web. Nosotros estamos con una aplicación de streaming. Hola, Axel. Entonces, habría que ver cómo configurar. Lo que voy a decir, Gino, es cierto, desde la web. ¿Escuchaste, Ricardo? Ana, hay soluciones para... Para los problemas técnicos. Sí. El alfil malo. El alfil malari. De la francesa. Sí, todo lo que ven desde la web pueden hacer eso para agrandar el chat.
Ahí tomas el paso. ¿Por qué, Ricardo? ¿Puedo tomar ya este peoncito? Ya la de 5 del banco. Y no pasa nada. Me va a gustar el banco. Sí, hay que jugar al ataque. Tómete, no, ataca. No, papá, hacia adelante. Tiene apuro de tiempo, Ricardo, Dios mío. Hacia adelante. Creo que el profe va a entrar a jugar porque me desespera que quiera jugar a mi partida. Me desespera absolutamente. No te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso. Voy a hacer cualquier jugada menos. Menos la que vos decís. Es clásico ese de gente. No, básico. Lo que pasa es que es injusto. En guaraní hay una frase muy es linda. Es injusto para, ahí, la, para gente la gente que juega. Para la gente que está escuchando que no es de acá de Paraguay, hay una frase muy linda en guaraní. Angaremendare ya. Angaremendare ya. Es muy injusto. Cuando te cases, sabrás. Cuando te cases, sabrás. Angaremendare ya. Es muy injusto para la gente que juega. Oh, tengo una pieza. Qué pena. Jugar contra dos maestros. ¿Cierto o no cierto? Todo. Vos tirás jugada sola y yo te tiro claro. De las piezas. Somos un oxímoron. Mira, hay un nuevo acá. Gabriela y yo somos un oxímoron juntos. Hay un, una contradicción en sí mismo. Hay un usuario nuevo. Jugá un poco con este nuevo. Hola. Alexes 13. Él es nuevo. Nunca yo lo vi su nick. Él es nuevo en el canal. Así a que ver, ¿qué tal? Me gusta, son gente nueva. Me gusta que hay gente nueva. Desarrollo. Hola, Alexes. Después no tenés que decir quién sos. Alexey Inco. Jugar contra uno es difícil. Imagínate jugar contra dos. Lo que yo digo. ¿Por eso? Desarrollo. Podemos darnos así, no sé, estás bien o algo así. O atender tal jugada, pero hacer jugada entre los dos es medio. Melvin Salazar ha desafiado. Che, hay gente que quiere jugar. Bueno, allá me tengo un pedacito yo como. Bueno, me querés jugar desafiante, chicos. Yo no te voy a dar lo que querés. Hola, Luis. Dice, hola, muchas gracias por la bienvenida por un stream a Melo. Les invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube. Si todo sale bien, vamos a subir video hoy. Yo estoy haciendo una... Si quieren que aprendan a jugar, que es sus mamis, papis, novias, novios. Subimos... Novio es el que no vio. Subimos una serie... Ajedrez para principiantes, ajedrez desde cero. Desarrollo. Desde 000. Novio es el que no vio. Novicio es el que no vicio. Sí. Caballo de 5. Sencillo, no me voy a complicar esto. Pero vamos a ver. Vamos a probar. Dama de 2. Pero, Dali. Partida interesante, ahora me viene a tocar. En realidad, pero Dali jugaste conmigo, porque Ricardo me dijo un plan y yo no hice ese plan. Así que jugaste solo conmigo. ¿Cómo de dama? Esa no la esperaba. Te atacó la dama. Te atacó la dama. ¿Cuál es tu libro favorito, en general? Preguntando. De ajedrez. En general, dicen. No sé si de ajedrez o en general. Bueno, parecida. Acá hay problemitas. Vamos a defender. Parecida. En general, parecieron. Mi libro favorito de ajedrez es difícil. Te supongo que el libro de Fischer. Mis 60 partidas más memorables. ¿Cómo se juega esto? ¿Será que así? Tengo un problema táctico. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Saki la mano! ¡Saki la mano! ¡Ah, la pucha! ¡Qué cruel esto, eh! ¡Qué tipo duro este! Bueno, nada más 5 únicas. Defendiendo el caballo. De A4, que está colgado. G4 también, me voy a caballo G4, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un jugador y a ver qué pasa. No sé por qué me hace caso, yo dije el más. ¿El libro favorito cuál es que dijiste con The Fisher? The Fisher puede ser. Mis 60 partidas más memorables. El mío es Fundamento de Capablanca, el primero que leí. El dama de 4 te da una dama. No estoy de tiempo. Un minuto. Estoy peor. Fundamento de Capa Blanca me gustó mucho. Hay que jugar por acá. Si quisiste defender el peón, pero de B2 y quedó raro tu caballo. Sí, quedó muy raro. Yo tendría que traer C5, pero no llegó nunca. Y ahora voy a jugar a C5. No con tu dama. Ahora voy a jugar. Así. Se me pasó. Meses me pasó.
A ver, Santino, ¿será que puedes tirar las redes sociales de la academia y el canal de YouTube si tenés a mano? Tire las redes. Aprovechando que hay gente nueva para que nos sigan y se suscriban. Ah, bueno, acá respiramos un poquito. No. Reubicación del caballo. Caballo hacia el centro. Amenaza el caballo. Humildemente. Está raro. No tenía otra palabra. Caballo de cita ya. Esa no la estoy buscando. Claro, me va a venir a agarrar un broncito acá. Tiempo. Tu caballo es el caballo en 4, fue muy... Este caballo es 5, tenía que jugar, había continuidad, pero se me pasó esa. Dama C5 fue un error. Caballo C5 tenía que jugar. Buena victoria, joven. Buena victoria, interesante partida. A ver, una más. Había alguien ahí que se me escribió por mensaje. Una persona nueva del canal y quiero jugar con esa persona. A ver, Ginebra, si es que estás conectado todavía. Porque salió su desafío y ahora no está más su desafío. No sé si Ginebra desafía o le desafío yo. Dice, ya vuelvo, no tengo mi celular. Bueno, voy a mandar yo, aprovechando que... Ya que el moderador no tiene sus redes sociales, no tiene su teléfono. Vamos a ver si yo le gano. Para la gente nueva, tenemos un canal de YouTube donde subimos siempre los videos, los directos y otras cuestiones más. Se pueden suscribir ahí. Y bueno, estamos en todas las redes sociales como ABF Chess, que pueden seguirnos en todas las redes sociales que se puedan imaginar. A ver si ya llegó el desafío de Ginebra. No, todavía no. Estoy esperando. Mañana a 3:30 de la tarde tenemos stream. Un stream diferente. Una nueva actividad. Una nueva sección, ¿verdad, Ricardo? Así es. Y vamos a publicar después las... el calendario en nuestras redes sociales. Creo que ahí mandé todo de una. Bueno, yo quiero jugar. Ahí está. Entró Ginebra. Ahí está Ginebra. Que hace tiempo me estaba escribiendo para jugar online. Y yo casi nunca estaba conectada. Y ahora por fin me escribió un mensaje. Entonces, no sé quién es. Tiene bandera argentina. Así que un saludo. Bueno, esto es un sistema Londres que Axel siempre... Yo te diría, a mí me parece que... Epa, bueno, acá hay un peoncito. Yo tomo ese peoncito. Londres es un buen sistema para aficionados. Para un aficionado, para un jugador aficionado, un buen sistema. Uh-huh. Pero si vos te quedás con la Londres, vas a seguir siendo precisamente eso, un aficionado. No vas a salir de ahí. Porque no vas a aprender más de otros esquemas. Es demasiado esquemático, va a ser un solo esquema siempre. Chao, Raúl Rojas. Chao, chao, un gusto. Oximorón, un gusto. Bueno, chau, chau. No puedo quitar mi alfil, que me gustaría jugar alfil acá. Pues me come acá.
Pero entonces, vamos a desarrollar. Mi dama todavía no puede ser atrapada porque tengo esta casilla. Así es. Así que por el momento está segura. Pero una vez que pueda enroque, creo que ya no. Bueno. No quiero encerrarle a mi alfil. Pero me lo cogí 6. Sí. Quiero encerrarle a mi alfil. Torre B3, todavía tengo dama A5 y dama D8. Resulta que el blanco tiene un peón de menos. Pero tiene desarrollo. Tiene desarrollo, pero el negro no tiene debilidades. Esto recuerda un poco al gambito morro. El gambito morro es así, que el blanco entrega un peón y se desarrolla rápido, pero el negro no tiene debilidades. Todavía el blanco tiene que crear esa debilidad. El gambito Evans es bastante así también, son gambitos muy reales. A mí no me gusta la Londres y la gente sabe mucho teoría y yo salgo mucho la teoría. Ok, yo cambio damas, tengo peón de más. Y ahora sí ya puedo jugar esta, liberando mi alfil, aunque también hay un H3. Si me juega H3, fuera Ricardo. H3 puede ser molesta, si es que yo juego así. Claro, podría encerrar otro, no tenéis lugares. Bueno, vamos acá. A torre B1 con un B6. No mato alfil en C8, me parece. Demorado, es un rocado, caballo D7, cosas así. Bueno. Vamos a enrocar. Si G4 todavía mi alfil puede retroceder, entonces no hay peligro. G5 si juega así, pero G5 le devuelvo el peón ahora. Interesante A4. Ahorita manteniendo la tensión. Un H6 muy para importante jugar en esa posición con peón de menos para el blanco mantener la tensión. La idea de H6 es si a G4 puede jugar alfil E6 y que no vaya caballo G5. Interesante. Además habilitar un G5 vos mismo. Sí. Bueno, y ahora el tema es campeón por no, caballo por E4, puedo tomar en F4, entonces así no hay todavía amenazas. Todavía. Si me toma, tomo el caballo y ataco su alfil. Cuesta muchísimo comentar y jugar, gente. No se hace ni idea. Epa, esa es molesta. Pero tenés una guatita típica de la grupa, el caballo E4. Molesta. Porque me está amenazando B7. Y no tenés torre B8 para defender. No, tengo que jugar B6 y ahí se pero tampoco queda tiene de... como, no te está amenazando, pero no tiene torre B1. No es tan fácil. Es verdad. La defensa de grupo, ¿verdad? Qué linda defensa. Están pensando mucho el rival, ¿eh? Sí. Pero por fin pude jugar. Puse que hace días que me escribía para jugar y... siempre que me escribía o tenía clase o estaba haciendo transmisión y no podía. Y ahora por fin. Bueno, E5 ya me gusta. No quería no jugar E5, qué mala gente. Bueno, F6 y él puede decir. Hacia el centro. Ahí va. Alfil G6, tranquilo nomás. Benoni, no, esto es Brooker. Bueno, ahora ya tengo un peoncito, ya quiero jugar D4 y me quiero ir. Tengo torre F7 para defender B7, ahí entregó un peón, si no me equivoco. Hay un alfil, o hay un jaque en C4, sí, y rey H8 para no ponerme ninguna. Bueno, rey H8 es más seguro. Probablemente. Un alfil por. Pero son dos peones de malla. Pasa que puede presionar este. No, me sale, él tiene una torre de 1 para meter un torre 7. Ah, ok. Acá me ataca mi alfilcito. Esa no la vi. Entonces, fije 6, ¿puede ser? Fije 5, interesante. Alfil por E5, sí. Torre 8. Esa es interesante. Tomo de rey. Pruebo a jugar con las piezas de cristal, son re cómodas. No, ni en pedo. Mira, tenés un torre 7 y eso tenés tu posición. No voy a jugar con esas piezas raras. Acá te agarraron pobre blancas. Sí, esta F7 está controlado, por eso lo que jugué alfil G6, no quería ninguna cosa extraña. Bueno, acá vamos con los peones libres. Torre 1. Bueno. Sí, por cierto, Lodal, y vos fuiste el único que nos desafió por rating. Qué mala onda. Encima no ganó por rating. Qué mala. Bueno,
¿Queremos jugar una más o vamos a almorzar? Yo creo que vamos a almorzar. Vamos a almorzar, ¿verdad? Creo que sí. No tengo mensaje de acá todavía. Bueno, que es mañana 3:30 de la tarde, pero antes, esta noche, conéctense esta noche. Ahí está. Gente, ese match de esta noche va a estar espectacular, va a ser un gran match para seguir. Les pedimos a todos que se conecten. Aún en Europa, va a ser a las 12 de la noche, 11 o 12 de la noche, hora europea. Yo creo que por ahí, seguro que vale la pena, como ajedrez, seguro vale la pena. Ustedes son todos invitados. Sí, vamos a estar comentando las partidas de este match. Así que les esperamos hoy a las 7 de Paraguay. Sigan el canal, así les llega la notificación cuando estamos en vivo. Tienen que darle el corazoncito lila en Twitch y ya nos pueden ver esta noche. Y mañana, 3 de la tarde de Paraguay, 3:30 de la tarde de Paraguay, vamos a hacer una nueva sección. Usted juega. Usted juega, señora. Así que le esperamos a todos. Paraguay. Muchas gracias por las partidas. Yo perdí una, vos perdiste una y después ganamos el resto, ¿verdad? Creo que sí. Sí, pero Dali, ya vas a ver cuando te vea por ahí, por la calle, después de la cuarentena. Te voy a buscar. Voy a averiguar dónde vivís. Mira, no lo he pasado. Es así. No, mentira, te digo nomás. Nos vemos esta noche, 7 horas de Paraguay, gente. Gracias, chao, por gente. Seguir. Quédate en tu casa. Chao, chao.